La nariz. ¿Esto aquí? Existe una configuración, sí, cállate. Esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. Español, tamaño de los... No, es que quiero que lo lea la gente. Unos grandes, medianos. No, grandes, venga, que la gente está ciega. Mantener cam... Sí, manténlo, manténlo. No me entero de nada, pero sí. Por favor, ahora configura la pantalla. No quiero. Está increíble. Gracias. Ahora a ti. ¿Quieres un sistema de inversión un reto justo donde los errores puedan mal implicar? ¿Sí? ¿Quieres entrarme en la historia con controles más sencillos? Nah, cállate, cállate, experto. Mantén. Sí. Cuando este signo aparezca, por favor, no desactive su consola. No lo desactivaré, tranquilo. Estamos a punto de comenzar Detroit. Voy. Recuerda, sí. Esto no es solo una historia. Vale. Esto es nuestro futuro. Pues guay. Ahí con la monedita, bajo la monedita. Se vaya fiera, ¿no? El Android este. Si realmente digo el Android, ¿por qué mierda juega con una moneda? Tendría que estar quietecito y no hacer nada, ¿no? Digo yo. ¿Ha llegado quién ha llegado? Hostia, espera, soy yo. ¡Hostia! Pedazo gráficos, ya, nada. Me ha ganado el juego. Además, por los gráficos me ha ganado. Hostia, no, increíble los gráficos, ¿eh? ¿Qué es esto? Joystick, a ver. Cógelo. A ver, el tutorial. Me pica la nariz. Philips John, Philips Caroline, Philips Emma. Muchos Philips, ¿eh? Muchos filipinos, ¿no? Por lo que veo. Vale. Pero acá, uy, en una de estas, si estoy moviendo la cámara, es como que... Puede... Favor, ¡no! ¿Qué, señora, que he visto que quería ver algo en el suelo. Yo la salvo. ¿Qué pasa? Sí, claro. ¿Para por qué no, niña? A ver, racista de mierda. Qué racista, ¿eh? Encuentra la... cállate. ¿Qué quería? ¿Qué es esto? Arrodillarse. Nos dando datos. Teacher Fallus origen. Salvar, salir. Bueno, sálvalo, ¿no? ¿Qué más te da? Salva el pescadito, hombre, ¿qué te ha hecho? ¡Hala! ¿Qué? Oye, ¿cómo habrá salido de la pecera el pescadillo? Inestabilidad del software. ¿Cómo que inestabilidad? ¿Qué salva un pescadillo? Encuentra al capitán, Allen. Yo te encuentro a quien tú quieras. Mantén el rodo, consulta los objetivos. Encuentra al capitán. Yo te encuentro a quien tú quieras. Hola. Es por ahí, el que está hablando. ¡Tus hombres! Tú eres el que, con el que tengo que hablar. Tú, déjalo el móvil. Ni joder ni hostias. Hola, te he encontrado. No me lo puedo creer. ¡Que te he encontrado! ¿Y ahora qué? Oye, a hablar. Capitán Alan. ¿Qué tal? Sí. No me hace ni puto caso, ¿eh? Me parece un poco de falta de educación, ¿eh? Ah, vale, no, me lo está explicando, vale. Nombre, de comportamiento, shock, código de comportamiento, comportamiento. Si ya se había comportado de un modo raro. ¿Eso importa? Sí, hombre, ¿no? Necesito información para saber cómo actúa. Es código de shock. Había sufrido recientemente algún shock emocional. Eso, todo ahí. Mira, dime. Lo único que importa es salvar a la niña. Que ya, sí, lo sé, ¿no? Oye, no me respeta este tío, probabilidad de éxito bajado, perdón. Te reviento la cabeza,
Cada segundo cuenta. Deduce lo que pasó. Salva a la reina a toda costa. Yo hago todo lo que tú quieras. Yo sí, lo hago todo. ¿Esto qué es? ¿Eh? Vale. Black. Hostia, solo con la forma ya veo. Maravilloso. ¿Balas? En cartucho, munición de 300. Vale, sí. Reconstruir. Mirando un maletín, veo todo esto. Soy increíble, ¿no? Hostia, hostia. Que vale, ¿vale? El divergente cogió el arma del padre. Ay, ah, yo sé que el arma es del padre también. Joder, sí que tengo información, ¿no? Ah, para allá. Ah, 51%. Nada, maravilloso. Soy increíble. He mirado un maletín. Y ya he visto de todo. ¿Qué hay aquí? Examinar. A ver. Uf, esto de la pantallita me encanta, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Dios, te dije, Daniel, eres mi mejor amigo, siempre estaremos juntos. Uf, pues está duro, ¿eh? Yo creo que te quiere pegar un tiro ahora, ¿eh? ¿Qué quieres tú ahí? Muy bien, ahí de pana con tu androide de lujo, pero yo lo veo duro, ¿eh? ¿Hay algo por aquí? Escuchar, ¿qué es esto? La niña no oyó los disparos. Ah, ya habían disparos. Y una cosa, ¿y cómo sé yo que no los escucho? ¿Y en qué me sirve eso para que tener más probabilidades de éxito? Sí, como idea general. A ver, vosotros apunten, ¿eh? Apunten, pero no disparen. ¿Qué es esto? Ah, mira, un cadáver. Este, ah, el padre que ha muerto, ¿no? Mira. A ver los ojillos. ¿Qué puedo? A ver. Fallecido, John Phillips, altura, no sé, hostia, mide más o menos lo que yo, ¿eh? Y pesa unos 20 kilos más. Mide un pelín más y pesa unos 20 kilos más. Bueno, más o menos, esto, escanea esto. Entonces, el homenaje aparte de poner neumotores, hostia, ¿cómo lo analizo todo? Eso es increíble. Soy mejor que MacGyver y todo, hemorragia en tu parte, no sé qué, vale, muy bien. Y ahora otro tirito tengo que buscar, ¿no? No hay más tirito, aquí. Me pica la nariz. Es esto. Perforación del riñón izquierdo, traumatismo abdominal. Ah, espera. Entonces, lo del abdominal es letal, pero lo del pulmón no. Vale. A ver. ¡Yepa! Oye, cómo se levanta, ¿eh? Qué habilidad tiene. Sí, perfecto. Su padre estaba sujetando algo. Rebobina por buscar una nueva pista. Vale. Mira. Ahora te van a hacer pium, pium. Mira. Pium, pium, pium. Y abajo. Ah, ahí está. Vale, ya hemos desbloqueado todo. ¡Hala! ¡Muerto! Increíble. Tres tiritos que lo ha pegado. Probabilidad de éxito mayor. Coger, cógelo. Abre. Me encanta que no tiene contraseña. ¿En serio? O sea, por eso. ¡Ay, hijo de puta! Vale, has desbloqueado un diálogo o acción, lo que suele ser. Coño, yo te bloqueo todo lo que tú quieras. A ver, ¿puedo ayudarle? No, vale, ya lo ayudas tú. ¿Qué hay por aquí? Venga, vamos a analizar a otro policía. El agente de policía, no sé qué. ¿Tú quién eres? Que si te miro el ojillo me dices quién eres. Al ojillo cerrado, ¿eh? Agente Descartes. Este es más bajito que yo. Bastante más bajito. Y pesa también 10 kilos más. Hostia, yo creo que pesa poco, ¿eh? En perforación de ventrículo derecho, hemorragia interna. Maravilloso. ¿Y qué más? ¿La mano? No, ¿la otra mano? Sí, la otra mano. Esfinato de plomo, sucede, no me entero de nada. Mira, está muerto. A ver. Vale, ¿cómo se levanta, eh? ¿Qué tengo que mirar aquí? Ahí, ¿qué pasa? La rehén presenció el tiroteo. Hostia, durillo eso, ¿eh? Para una niña pequeña. ¿Qué pasa? El policía dispara al divergente. Ah, de ahí la sangre azul. Ah, y ahora tengo que ir para atrás. ¡Ah! A ver. Mira. Hace así. Mira. ¡Pumba! A la mierda. Y así. Arma localizada. Suave, ¿no? Pues vamos a ver qué pasa con el arma. Me la llevo, ¿no? A ver. ¡Píllala, niño! ¿Qué ha pasado? A ver. Procesando. ¿Usted qué? Se prohíbe terminantemente a los androides que porten o utilicen cualquier tipo de arma. Entonces no la vas a coger, ¿eh?
Hola, hola Sergio, ¿cómo estás, guapo? ¿Todo bien o qué luque? A ver, un momento, que okay, quiero investigar más cosas. ¿Qué es mirar? Mira, tú mira cosas. ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Por qué estás andando tan raro? ¡Niño, niño! Que no te estoy diciendo. Cállate, rubio, cállate. Veo jugando al mod track. Al mod track, no sé yo qué es. Pero guay. No sé qué he mirado, pero vale. A ver, mira aquí, ¿qué hay aquí? Dejar de silenciar, ¿qué es esto? Ay, sí, no, sí, que estoy saliendo en las noticias, soy famoso. ¡Mamá, soy famoso! Vale, ¿qué más hay? De apagar. Pues muy bien, que iban a cenar. Y a mí qué me importa que cenen. ¿Quién está vivo? Vamos a ver la pierna. A ver, tendré que salir ya, ¿no? Analizar, ¿qué tengo que analizar? Analiza, analiza. Que espérate. Son datos en el sangre azul fresco. Maravilloso. Mover a libertad de PL600. A ver, yo creo que ya el éxito es importante, ¿no? ¿Cuánto éxito tengo? 75 básicamente. Ya está, ya he ganado. Sala al exterior. ¡Hijo de puta! Atrás, ¿cómo que atrás, hijo de puta? Te pienso reventar la cabeza. Lo reviento a la cabeza, o sea, que vamos a ver. ¿Qué coño haces disparándome? Que he salido ahí un momento a la terraza. No, hombre. Hola, Daniel. ¿Cómo? Me llamo Connor. De Daniel, ¿qué más das? Pues soy Sé Jesucristo. bastantes cosas sobre ti. Exacto, soy He venido Jesucristo. a sacarte de esta. ¿Puedo avanzar? ¿Puedo avanzar? No, hijo de puta. ¡Hostias, hostias! ¡Me has jodido todo lo que he hecho! Me cago en el puto helicóptero, me ha jodido todo lo que he hecho. Gánate la confianza, acércate despacio. Voy despacio. Tss. Calmado, libero la red, tranquilizar. Tranquilizar a No Daniel. voy a hacerte daño. Exacto. Yo solo quiero hablar Hola, y puto encontrar rubio. una solución. Exacto. No quiero hablar. ¿Y qué quieres hacer? Es tarde Ah, vale. para eso. Hemos Muy subido las tarde. probabilidades. Poco a poco, posible causa en my. Posible causa. Ellos iban a sustituirte. Eso, Y se eso. sentó muy ¿A que mal. sí? Es lo que ha pasado, ¿verdad? Sí, mira, está Creía sufriendo ahí. que era parte de la familia. Al 71 ya lo he recuperado, soy Jesucristo. Hostia, te lo has cargado, ¿eh? ¿Y la ha tirado al agua? Solo era Oye, lo sorpresa. veo duro, ¿eh? Algo que tiras A ver, vale. cuando te Estamos. Es que eres un juguete, en verdad. ¡Enmai tú! Sé que Enmai tú estabais muy unidos. Esto está duro. La gente necesita primeros Crees que te auxilios. ha traicionado, pero A ella ver. no ha hecho Pero me nada. puedo acercar a él. ¡Ella me quería! 81%. No, eso está increíble. ¡Ella me quería! Te ayudo, tranquilo. Voy, ¿eh? Pero no era Si ella te quiere, ella no tiene culpa de nada. Me voy a instalar el Valhalla. Hostia. El Assassin's Creed, ¿eh? Pues oye, de lujo. Realista, agresivo, comprensivo. ¡Comprensivo! Escucha. Sí, Sé que vamos tú no a. tienes la culpa. Está jodido, a ver. Las emociones que sientes solo son errores de No, su no, no, ¿qué software. coño son errores de su software? No es culpa mía. No le digas software, imbécil, Sé. que es humano ahora. Yo los amaba. Sí, lo sé, tú ámalos. Como yo te Pero amaba a para ti. ellos no eran nada. Que Solo un sí. esclavo al que dar Que órdenes. no, relájate. Como le pega a la niña, te reviento. Que yo he venido aquí a hacer mi misión. Está duro este, Está perdiendo sangre. Si no lo llevamos a un hospital, va a morir. No mueras, por favor. Voy a tirar la fuente, ¿vale? Pero es que me pillas en un momento tenso. ¿Qué importa que este muera ahora? Pues que oye, que Me no voy a funciona así hacer la un vaina, ¿eh? torniquete. O sea, que una cosa es que muera y otra es forzar la. ¡No lo toques! Oye, hijo de ¡Tú no puta. toques, te mato! ¡Tú ignora! ¿Qué coño? Yo voy a Tú salvarle. puedes matarme. A Yo ver, estoy mando. vivo. Exacto, que te den, mátame. Creo que lo he jodido un poco ahora mismo. La negociación. Hostia, sí, la he jodido, Pero bueno, no pasa nada. Tírala a la niña, no, hombre. No ha tocado la fuente. Y si dices tira la fuente, la acabo de tirar y no ha tocado. Sí, se irá, tranquilo, lo tengo controlado. Acepto, acepto, no te preocupes. Que sí, soy Jesucristo. Yo lo tengo todo controlado. Exacto. 92%, soy Jesucristo. Última oportunidad, confía, racional. Racional, ¿no? Racional. Oye, hay francotiradores en todos los tejados. Creo que no, no. Deja que la rehén se vaya, no te queda otra opción. No, racional, no, ¿eh? No, por favor, no. A ver. ¿Y un coche? Sí, yo te lo doy Les todo, sí. esperaré cuando haya salido de la ciudad. Sí, acepto, llega un compromiso. Claro que sí. Tú dile que sí a todo. Si sueltas a la Ah, niña, pues no, pues te le he dicho prometo llegar que a un nadie compromiso. te hará daño. Ay, 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 90, yo lo veo guay, Voy a ¿eh? morir. No vas a morir. Tranquilizar, No vas a morir, solo vamos a
Exacto, exacto. Vamos bien, vamos bien. ¿También quieres a tu papá que se fue a por cigarrillos? Mi padre no se fue. A por cigarrillos, creo. Se ha ido a trabajar, creo. Confía en ti. Esa, esa, tú confía, confía. Tú ahí, full de mango. Ay, 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 está increíble. ¿Qué, qué dices? El del juego. Ah, mi padre se fue el del juego. Pero si soy un androide, qué padre. Ala, ala, reviéntalo. Ala, te lo has llevado, ¿eh? Me has mentido, Connor. ¿Y qué? Nada, te jodes, te he salvado a la niña, que te jodan. Ya está, ¿ahora qué? La niña, mira, le salvo de puta madre, ¿eh? Aunque la niña me hubiera importado una mierda que muriese en la vida real, pero... A ver, que como el tío pedía de todo. ¿Cómo? El tío pedía de todo, le he dicho que si quería a su padre que se fue a por cigarros. Nah, nah, no, que es un androide, ¿qué padre? Él no tiene. Eso, los androides no tienen padre, ahí tan liado, ¿eh? Tan liado, Sergio, tan liado. Que este es el tema de desarrollo de acciones extras, con desarrollo, quédate. Los francotiradores, sí, sí, sí. Uf, o sea, aquí justo, si hubiera dicho otra cosa, consigues despertar confianza. Ah, no, 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 miento al divergente. Yo le miento en todo. ¿Qué es esto? Negocio con el divergente. Hostia, me deja un par de cosas, ¿eh? Retira el helicóptero. Actitud amistosa. Salva al policía, por supuesto. De puta madre. Esto busca pistas. Me he dejado una. Pero bueno, ¿qué es esto? Deja el arma del policía. Ah, vale, sí, sí. Nah, increíble, muy bien. Pues de lujo. Nah, en alfa, después te echas un Far Cry 4. Es que no lo tengo. Y también te digo, a mí el Far Cry, yo los shooters, no, no me van mucho los shooters, pero bueno. ¡Es tu culo de negra! Mi querido Mar, ¿cómo estás? Guapo. Puede cocinar 10.000 platos diferentes, habla 200 idiomas y dialectos. Hostia, solo quiero yo, Los deberes de... ¡En la universidad lo quiero! ¡Dámelo! ¡Espera, espera! ¡Ay, que me estoy malito! Vale, a mí me gustan esos saludos. Una oferta de... ¿Cómo que 8.000 pavos? A ver, en verdad, 8.000 pavos por todo lo que te hace, lo veo, Tú cuando te bajas de pintura, fontanería, jardinería. Oye, 8.000 pavos me parece un chollo, también te digo, No lo llevamos que normal. Me lo llevo hasta yo, Oye, fuera coño, me parece un chollazo, ojalá tener uno. Sergio, amigo, Sergio. Buah, tú vas de vacaciones. Hostia, Sergio, es verdad. Que fuiste un capullo ayer, te ha tocado, Lo teníamos hablado, Sergio, me acabo de acordar, es verdad. No me acordaba, perdón, Mark, me acabo de levantar. Pero bueno, llevamos 15 minutos de directo, poquito. ¿Qué pasa? Explícaselo, explícaselo, Mark. Explícaselo. Entiendo, sí. Más que te lo explique él, porque además yo tampoco me enteré muy bien de la vaina. Pero como vi bien que le explicaron todos así tal cual. Y sí que vi que pasó cosas raras, pues oye. ¿Qué nombre tengo? Oye, ¿qué cara de pringao tienes? Y tú de... Oye, qué mal rollo das, puto gordo. My name is Kara. Perfecto. Sony Interactive Entertainment presents Squatic Dream. Qué graficazos, Es como me pica la nariz. Valerie Curry. Ayer el chapaleto por culpa tuya. Ay, 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 explícaselo, explícaselo bien. Me pica la nariz. Me voy a morir. Mina Kelly. Muy bien. Y no voy a discutir eso. Eso es verdad. Si me insultó, te lo pasó por disco. Cama, cama, cama. Así que, así como que te lo insultó. Cama, cama. ¿Qué pasó? No me he entrado de una manera. Así que unas vacaciones. ¿Cómo que lo insultó? Yo ahí ya me he liado, Yo confío en Mark, he de decir. Porque ahí no me enteré mucho. Y vi que todo el mundo. Pero Sergio, todos iban en tu contra, O sea, algo raro tuviste que hacer, Así que no te puedo decir nada, Te paso la captura en Valdez. Me insultó el paleto. A ver, a ver. Bueno, tú negocias con Mark. Negocias con él por susurro y todo. Tranquilo, no te van a dar un ban permanente, Eso lo tengo hablado con Mark. No es ban permanente. Ahí por ahora, hombre, por expulsar a otro no es ban permanente. Pero oye, tocan los huevos, Todos el mismo paraguas, increíble. A ver, a ver, a ver, a ver.
Oye, me mola eso del tren que vaya por arriba, ¿eh? Queda bonito. A ver, a ver, a ver. El negro, ¿eh? El del negro. Y I lost my job por... Bueno, los androides será, ¿no? I lost my job because the androids were working so many times. Y esas vainas, ¿no? Ay, ay, bro, ay. En el corazón, ¿eh? Se está dando el pibe. Right on Drag to by David Cage. A David Cage me suena. Es el primo de Nicolas Cage, ¿no? El tío este. 5 de noviembre de 2038. Hostia, 2038, si esto se ha vuelto a la esquina. Yo en 2038, como tengo androides, ya me arranco la. Él dijiste que dijiste. Él dijo que me dijiste algo de mí. Pero si me queréis banear, adelante. Escúchame, escúchame. A ver un momento, espérate, espérate. Mark, una cosa. Insultos al privado, pero una cosa, Mark. ¿Te pasaron captura o es solo lo que te dijeron? De ti nada le dije, que si no paraba te lo decía. Escúchame, un momento. No, o sea, ¿estamos juzgando sin pruebas, Mark? No, por favor. Necesitamos pruebas. Secretos de los androides. Maravilloso. ¿Qué más hay? Efectos del cambio climático. A ver, ¿qué es esto? Página 1. ¿Qué es esto? Cambio climático. Sí, me ha quedado clarísimo y para afuera. Mira, Malfa, te paso captura. Pasa acá. Pásasela a Mark porque yo ahora mismo no la voy a poder leer. Pásasela a Mark por Discord. Imagino que se la tendrás que pasar. Al Discord, sí. Vale, tenemos. Muy bien, muy bien. Mira, mira. Mira el Android de canguro. Mira el Android de personal training. Hostia, lleva, le lleva el agua y todo. Uno barrendero. Oye, no, increíble. Y por aquí, deprisa. Idiotas de plástico. ¿Cómo que hay idiotas de plástico? ¿Quién es? Que lo parto la cabeza. Puto racista de mierda. Puedo esperar la luz verde ya, pero es que no me. Que estoy esperando. ¿Cuándo se pone? Ah, mira el semáforo. Ya vale, vale, va bajando lo rojo. Y cuando baje. Mira, mira, va bajando. Y ahora es como. Ahora. Sí, ¿no? ¿Puedo? No, no avanza, ¿Cómo te llamas, Discord en Valdej? En Valdej, se llama igual, Pues R2 GPS. Me coge no sé qué, ¿vale? Vale. Un perrito. ¿Me da un perrito? Hola. Me da. No me da un perrito. ¿Que perdona? Te reviento la puta cabeza. ¿Dónde que puedo? Te reviento la cabeza, niño. Justo como lo has dicho, exacto. Le reviento la cabeza. Oye, ¿me puedo mover? Ya, vale, sí. Ah. Ah, no, no me puedo mover. Oye. Si tú tienes razón. A ver, a ver. Aquí hay que negociar, Esto lo hay que hablarlo por. Tenemos que verlo. Oye, me vuelves a insultar y te parto la puta cabeza, A mí no me empujes, crepal. Paleto, se va una temporada. Ya te lo pasé. A ver, Mark, es que yo pensaba que te habían dado pruebas. Ahí es lo que me he quedado. Uy, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Pues muy bien, oye, ¿no? Human Music. Uy. $1 to hear music with soul. Muy bien. Ah, que los ahora los androides también son cantantes. Maravilloso. ¿Qué dices tú? Mira, me voy a poner aquí. Ahí, para su lado. Hola. Claro. No, no, que te reviento la puta cabeza. Como me quemes, te parto la cabeza. Vaya, quita. No, me quiero ir ya, A ver, me cago en el puto. Te voy a partir la puta cabeza, Escúchame, escúchame. Te parto la puta cabeza, negro de mierda. No, no, no. Son tres frases, no me entro de nada. A ver, crear máquinas no es ser dios, Estás flipado tú, niño. El reflejo de las sombras de nuestra. Claro que sí. ¿Cómo? Ah, ¿me lo dices a mí? ¿Qué soy? Una. Sí, a ver, mírame. No, 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 no. Esto me lo pasó Paleto. Ah. Y Dios es cierto. A ver. No sé qué me está contando. Quita, negro. Quita. Me has tocado los huevos. Me va a cagar tu padre. Era por aquí, ¿no? Sí. 22 metros, lo tengo. Pásalo, 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 pásalo la droga. A ver, Smith and White, Bellini. Bellini Paints, esto es donde tengo que ir. Quita, quita, tonto. Bellini Paints. Venga. Si lo he hecho bien.
Hola. Connect with line. Identificación confirmada. ¿Ahora sí? ¿Qué ha pasado? Aquí tiene el encargo 847. No tiene alma, 63,99. Uf, me duele, Paga. Pago confirmado. ¿He pagado ya? ¿He pagado? Transacción completada. Muy bien. Oye, ojalá pagar así, pagar con una mirada. Oye, ¿y si te desvirgo con una mirada? También estaría, que tú dirás que no, pero oye. Venga, abre. Hasta luego. No, necesito mucho. A ver, R1 para cambiar el ángulo de... A ver, un momento. ¿Qué necesitas tú, tonto? Era para el otro lado. O sea que a la parada está para el otro. Vale, no quería ver qué necesitaba. Oye, que no repitan las frases. Ya he encontrado un bug. ¿Es una película? A ver. Target. No sé cuál es. Raken, que es como un Assassin's Creed. Un bicho raro. 3021. Anna Babrick. Pues muy bien, ¿no? Muy bien. Dije, se lo digo en Valdez, en forma, le decía que me insultó. Uy, estoy viendo vainas locas ahí de que... Durillas, Estoy vainas durillas. A ver, ¿qué estoy viendo? Get Josh today. Yo lo consigo, tranquilo. No me drogo, lo juro. Pues no te drogues. ¿Qué dice este? Oye, no, pero ¿qué pasa ahora? Ahora me iba a mi casa. Oye, barbudo de mierda. ¡Eh, le parto la cabeza, ¡Qué hijo de puta eres! Oye, me tengo que cagar en tu padre. Oye, déjame que me levante, por favor. Mira, o sea, si no me mantengo en pie y te quito el trabajo es que eres un poco inútil, También te digo, si alguien que no se mantiene en pie te quita el trabajo es que eres un poco inútil. Nor. Que te vaya a la mierda, de verdad, déjame. Pero tú que soy un robot, ¿vale? Eso. Ayúdame, policía. La lección es que te voy a arrancar la cabeza, ¿vale? Tengo que multarlo, te reviento, A ti no es... ¡Hostia! ¿Qué aún estáis con eso? ¡Madre mía! Ah, sí me gusta que el policía pase de todos. ¡Vamos! ¡Eso, vamos! ¡Gracias! ¡Venga, que os joderá a todos! ¡Sí, gilipollas! La parada... ¡Joder! Ya no puedo ir. Quería reventarle la cabeza. ¡El autobús! ¡Uy! He perdido el autobús. ¡Hostia, qué raro ha girado, ¿no? ¡Ah, que mueve las ruedas y todo! Muy bien. ¿Qué es? Android Area. Pues aquí estoy, ¿no? Ah, esperar el autobús, sí, lo estoy esperando. Entonces me miente. Sí, perfecto, no me estoy enterando de nada, Mark, luego hablaremos tú y yo, Ya me estoy enterando de nada. Esto lo hablamos los cuatro. Bueno, venga. ¡Ah, entra! En llamada al disco. No, a mí llamadas no, que yo tengo cosas que hacer, A mí hablando, a mí por llamadas me vais. No. Yo paso de llamadas, A mí me escribís los mensajitos, me enviáis las capturas y os digo mi veredicto. Lo confirmo con Mark, ahí pim pam pum. Y el que toque ha tocado. Es más, si me toquéis mucho los huevos, a lo mejor os expulso a los dos un directo entero, A Sergio y a Paleto. Ya está, no me complico la vida. Vaya gay, totalmente. Yo es que tengo cosas que hacer, que hoy he quedado, que hoy tengo cosas que hacer. Bueno, a la noche no hay directo, que he quedado, claro, no he avisado, a la noche no hay directo. Yo tengo que alimentar a mi tortuga. ¿Ves? Mi excusa es más o menos esa. Hostia, lo he hecho todo. Soy increíble, ¿no? Marcus coge el autobús. Sí. Pero coge el autobús, pero te lo he completado todo, Estadísticas del mundo. 34, 33, 42, 51, 18, 2%. ¿El qué? El número de perritos calientes empuja a Marcus. 2%, soy increíble. Mira el vendedor de perritos, el 2%. No, soy increíble. No, he hecho algo que ha hecho el 2% nada más, increíble. Sergio, métete en llamada. Ah, que se van a meter en llamada estos dos. Nah, pues venga, métanse. Voy, hostia, increíble, ¿eh? Ya aquí mi mod negociando aquí con los followers.
Available now, for sale. Ah, estoy viviendo en una casa que está en venta. Maravilloso. A ver, ¿qué me dice la furgoneta esta? La de Ford. Uy, qué mal rollo me da este tío, ¿eh? Oye, tú. No, creo que esto no lo venden nunca, ¿eh? Con grafitis y demás, ¿eh? Abrir, abro. Pensaba que me iba a abrir él, no sé por qué. Pensaba que iba a ser un caballero. ¿Quién me está investigando por ahí? Reúnete con Todd. Espérate, voy. ¿Me puedo ir? A lo mejor me voy. ¿Vienes? Pues sí, voy. Oye, relájate. ¿A que no voy, tonto? Me voy. Ahora, que te den. ¿Te imaginas? Venga, me voy. Hasta luego. Reúnete con Todd. Ay, me cago en la puta. Tengo que ir sí o sí. Venga, vamos para allá. Tiene que flipar el tío este. O sea, lo estoy diciendo que venga y se va el puto androide. Venga, por aquí. Llevas dos semanas fuera, esto está hecho un asco. Pues limpia tú, cerdo. Tú haces las tareas, lavas los platos, preparas la comida, te encargas de... ¿De qué? Mierda, ¿dónde se ha metido ahora esa mocosa? ¡Alice! A ver, escúchame tú, señor. Que una cosa es que yo limpie y otra cosa es que tú no limpies nada. Ya pone, yo estás ciego por lo que veo. Hago los deberes, la baño. Pues vale, muy bien. Vale. Empieza, que hay que limpiar, ¿no? Algo así, venga, vamos a limpiar. Mantener dos para escanear tu entorno. ¡Escaneado! Tarea urgente, recoge la basura, yo te la recojo. Basura, basura, coger. Recoge. ¡Basura! Recoge. Pilla esto. Sí. Pilla esto. Tú píllalo todo. Muy bien. Limpia la cocina. Yo te la limpio. ¡Ey! Había que hacerlo hacia el otro lado. Así, eso. Vale, sí. Lo que tú quieras puedes, sí. Vale, perfecto. Vale, ¿qué más? Limpia la mesa del café. Ah, esta mesa, dices. Tú, limpialo. Vale, muy bien. Oye, me parece increíble el simulador este de limpiar una casa, ¿eh? Es increíble. Alfa, limpia el baño, está como colegio. ¡Hostia, Meta! Y buenos días, Meta. Besito para ti. Yo te limpio todo lo que quieras. Yo con este simulador de limpieza te hago lo que quieras. Soy simulador de mujer de limpieza, al parecer. No, me parece increíble que tenga un juego que es tan increíble como este de gráficos y demás para recoger una puta cocina, ¿eh? Venga, tira la mierda. Ahora, vamos para allá. Muy bien, ahí. Bueno, ¿cómo te va, Metamaz? ¿Todo bien o qué? Que hombre, que ya creo que eres streamer de éxito y todo, ¿eh? Se me alfa, su directo está en otro nivel. Nada, ya te digo yo, mis directos son otro nivel. Son cutres a nivel extremo. Del next level. Cutrismo Express, informa a Todd, no quiero. Tenía que hacer cosas por aquí. A ver, ahora informo a Todd. A ver, lava los platos, niño. ¿Qué me está diciendo? Yo tengo que recoger la mesa, ¿no? Es lo que me está diciendo. Venga, vamos a recoger la mesa. Si me gusta, vale. Esto por aquí, esto por allá. ¿Está escondida? Pues nada, escóndete. ¿Qué te voy a decir yo? Ahora vete bajo la mesa. Ahora le meto una patada por debajo de la mesa y la reviento, ¿eh? Entonces está... ¿Se está masturbando? Oye, no te masturbes delante de la niña, que eso está feo. Que la niña aprenderá ya las cosas. A dejar o... usar. Ah, úsalo, ¿no? Escanea. Lavaplatos no funciona. Ah, increíble. Falta pedido componente, pedido procesando, nada. ¿Has completado el componente? Que he completado, no, he pedido. Vale, ya lo tenemos. Déjalo. Ah, muy bien. Me ha encantado cómo he echado. ¿En serio? Espera. Increíble. Vale, ¿y ahora qué? ¡Mira! Oh, increíble, me gusta esto. O sea, ya está. Lo mejor del juego es lavar los platos. Me ha encantado. Estoy bien arreglando unas cosas para una serie en Minecraft. Ah, que te va a hacer una serie en Minecraft. Buah, increíble. Joder, está. Matamaz está ya a otro nivel haciendo series y todo. Y yo estoy jugando al The Child Become Human. Que no sé cuántos años tiene esto ya. Alice, ¿por qué está mejor Alice? Le he lavado los platos y ahora está contenta. Sí, será por eso, hija de puta. Le limpio todo y dirá, nada, me cae bien, hijo de puta. Es lo mejor del juego esto, ¿eh? Roza ahí. Oye, lo mejor del juego, en serio. Me ha encantado. ¿Qué quieres, tonto?
Joder. Oye, me has hablado un poco. Respétame, me hablas un poco brusco, eh. Ve, píllalo, píllalo. También te digo que asco de nevera, eh. Como que habría que comprar un poco, un poquito de carne, un algo, ¿no? Toma, tonto, déjala. ¿Eh? Me pica la nariz, ¿qué está viendo? Ahí, al hockey, increíble. Pues grabación real, ¿no? Entiendo. ¿Qué? Oye. Oye, Barry, respétame, gilipollas. Quiero volver a jugar al Minecraft, Malfa, cuando usted diga. Oye, eres un poco hijo de puta, también te digo. ¿Qué es eso de ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué tengo que hacer? Recoge. Oye, el hijo de puta, este no me respeta, Vamos, vamos a eso. Nosotros vamos al Minecraft. Vale, esto por aquí, vale, perfecto. ¿Qué es esto? No, no lo vuelvas a mirar que te va a pegar. ¿Qué es esto? Enciende. Toma en mi mano, lo. No, amigo, mis directos no son nada como tu simulador de limpieza. Es que mi simulador de limpieza fue, ¿eh? Ah, que voy a volver a mirarla, venga, reviéntame. Ah, no me puedo mirarla ya. Mierda, pensaba que me iba a reventar la cabeza. Más te vale parar ahora mismo. Oye, es un poco hijo de puta el tío este, ¿no? ¿Qué hay por aquí? Lavadora, lavadora. No, lo mato, al este, me está tocando los huevos. Al jardín, vamos para el jardín. Ahora va a limpiarte la casa tu padre. Yo me voy, me has tocado los huevos. Metamad, límpiaselo tú. Yo no quiero limpiarle ya nada más a este. Ah, vale, recoger la ropa, entiendo, ¿no? Recoge la colada, voy. Ah, son opcionales, ¿y por qué estoy haciendo esto si es opcional? ¿Cómo recojo la colada? ¿Hola? ¿Hola? A ver, ¿cómo coño te recojo la colada? Pues nada, pues no te la recojo. O sea, no sé qué coño quieras que haga. Ah, la caja esta, que sí. Sí, vale, lo tengo. Yo le limpié hasta los dientes al men. Pero se los limpiaba a puñetazos. Se los arrancaba a todos y así ya están limpios para siempre. Pero eso es como se los arranco y luego los limpio y se los cepillo. Y luego le digo, ala, toma tus dientes de vuelta, pesado. Vengo a la colada, lava de nuevo la colada, voy. ¡Ey, niña! Arrodillarse. Ah, hola, ¿qué tal? Niña. ¿Quiere una pajilla? Juego, patio, tiempo, escoba. Juego, vamos a hablar bien del juego. Neutral, vamos a hablar de jajas. Patio, tiempo, patio, hay cosas buenas. Malfa, ¿qué tiro? ¿Eres muy sad? ¿Qué tío? ¿Eres muy sánico? Vale, muy. A ver, me estoy ahí liando. ¿De qué? ¿De qué me he liado, ¿Ves? Ahí lo tenemos. Ahí le hemos hablado de cosas chimbiosas y le ha gustado. Oye, niña, ¿quieres drogas? Eso, del suru, del suru. Besito, eso, la niña. La niña, digo yo, del suru, entiende. La niña tenía cara de querer drogas, Yo le he visto con carita de un poquito de una rayita, Ya hablamos. Ah, ya. Espero que lo hayáis arreglado, La niña tenía cara de querer drogas, déjalo. Yo al menos cuando le he visto me he dicho, hasta las droguitas le gustan, Listo, ¿ya está todo? Perfecto. Luego me informas, Mark. Luego infórmame. Hablamos tú y yo. Y ya está. Cógelo, ¿qué es esto? Ah, muy bien. Esto, sí, el detergente, lo que sea. Cuando venga Paleto, hablamos. Bueno, ¿no? Estaba afligida la niña. Ya, lo sé. ¿Y tú cómo estás? ¡Hostia, drogas! Eso es droga, ¿no? Mira, la niña quiere drogas, Lo hemos pillado. De cristal rojo, la niña quería drogas, Vamos que no. Eso es de la niña, fijo. ¡Hostia! Pero hijo de puta, si lo guardas en la... Pero si me lo guardo en el suavizante. No te metas en mis asuntos, hostia. Le meto a los dos en la... En llamada, bueno. ¿Quieres cabrearme? Oye. Quería ir a buscar eso, pero la pillaste. No, sí, tal cual. Oye, pero el tío este es un hijo de puta. Si me ha guardado la droga en el detergente. Si no quieres que lave, encontraré drogas. Si las cosas como son. De momento queda muerto, joder. Increíble. O sea, la culpa es del pibe, Si me guardas droga en el detergente, en el suavizante o en lo que coño sea, pues a ver, bueno, ¿qué coño tengo que hacer ahora? Informa todo, vamos a informarle. Pues al final encontraré droga. Si me dices limpia y me guardas droga en el detergente, es como si me dices hazme la compra y tienes un kilo de cocaína en la nevera, pues probablemente cuando meta la compra en la nevera, pues probablemente encuentre la droga. Se dictará sentencia. ¿Te ha ayudado? Ah, bueno, a mí me gusta. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Niño! Me léelo.
Application character card. Ah, mierdas del banco. Vale, maravilloso. Eso es una alegría cuando te llega. Ya voy a ir a mis clases, cuídate. Mucha suerte, mi querido Meta. Yo me cuidaré. Tú también, cuídate, guapo. Sí, ah, se han ayudado ya, perfecto. Ahora te envía un enlace y tienes que valorar entre 1 y 5 estrellas el servicio del mod. Ojalá. O todos los deportes. Quarterback androide. Nada, eso está increíble. El precio de la vida. ¿Cómo toman decisiones de vida o muerte vehículos sin conductor? Ah, esto me puede interesar. Si no hay mucho texto. Fua, fua. No, 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 no. No, no, no. Me cae chancho. ¿Qué hago en motos? Y no me sale para ponerlo. Ah, maravilloso. Pues no sé qué decirte entonces. ¿Qué es esto? Ah, los vinilos. Sí, se recogen los vinilos. ¿Para algo de valor que tiene? Bueno, y la droga. Es buen juego ese. No, sí, sí, se supone que sí. Lo que pasa es que ahora mismo es como simulador de limpieza, ¿sabes? Es como el juego, yo creo que es bueno. Pero llevo 20 minutos limpiándole la casa a un drogadicto. Y creas que no, pues oye, me gustaría hacer más cosas. ¿Qué va? Encender, enciende la tele. ¿Y qué? Ah, ¿lo enciendo con los ojos? No, no, es que me da igual la tele, la verdad. Encender, no, no quiero encenderla. Ventilar. A ver, a ver. ¡Épale! Esto me parece increíble, debo mover el mando, ¿eh? Al principio es un poco lento, pero después se viene lo chido. Yo es que hace tiempo, hace mucho tiempo, vi vídeos de cuando se estrenó este juego. Y sé que es interesante porque tiene... Depende de las decisiones que tomes, es como... Puede pasar una cosa, pueden morir unos, pueden morir otros. Y es como, bueno, me gusta la actitud del juego. Y ya tenía ganas de probarlo, así que... sí, 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 lo tenemos. Yo creo, espero disfrutarlo, ¿eh? Lo que pasa es que creo que es un juego... Que para... lo diré. Para avanzar bien, tengo que al menos tirarme como hora y media de directo 2, ¿sabes? Si no, es como voy a avanzar muy poco. Antidepresivo. Puedo alterar el comportamiento. Ah, claro, está... Cógela, cógela, cógela. ¡No! La voy a coger en cuanto pueda y me lo cargo. Has desbloqueado un diálogo o acción, lo que suele ser. Sí, sí, yo me lo cargo, Tú, pero coge la puta guitarra. Para algo de valor que tiene, róbasela. Róbasela y la vendes por Wallapop. Podría decantarme por un bando, pero prefiero ser imparcial. Ah, sí me gusta. No, no, es que tienes que ser imparcial. Oye, hijo de puta, te voy a arrancar las piernas. En cuanto pueda, cojo la pistola y te mato. No me lo puedo creer, lo tengo que limpiar después de que cague. Tiene que oler a mierda. Mark, tú imparcial, no te decantes por nadie. Aquí sí tenemos que banear a los dos, les baneamos a los dos, Solo pueden comprar, si los dos les baneamos, nuestro silencio con bits y con suscripciones. Hay que mentalidad tiburón. ¿Y qué pasa? Ah, muy bien. Ahora me sale un screamer de detrás, ¿sabes? O algo. Yo le metí a cianuro al señor. Yo creo que con lo que se mete es más o menos lo mismo, Ya lo sé. No, ya sabe Sergio que yo ya... a golpe de cartera, como dice él. ¡Uy! Hostia, lo he dado sin querer. Quería mover la cámara. ¡Oh! Lo mejor del juego es fregar, Fregar los platos, fregar el suelo. Me encanta esto, Me encanta esto de la pantallita del mando, Me parece una... Sí, yo ya se lo he dado. Sergio que ya la traía relativamente floja. ¿El qué? ¿Las hostias? Yo la voy a mano suelta, Te dejan las decisiones a ti. Así que tú decides qué pasará después. Yo los mato a todos. Limpia el aseo, tal. Entra por aquí. Mi decisión es que mueran todos. Menos los que yo manejo. ¿El paleto o los dos? Los dos. ¿Qué es esto? Mirad. Míralo. ¿Qué es esto? Ah, me pica. Alicia en el País de las Maravillas. Ah, muy bien. ¿Cómo no? A ver, niña, que hazle la cama o haz algo. Hazle la cama. Venga, venga, hazle la cama. Ahí va, increíble el juego, El simulador de mujer de limpieza. Porque es básicamente un mujer de limpieza. Bueno, un hombre, no asumamos el género. Me parece increíble, Ventilar. Mira, mira, espera. Lo mejor del juego, No, no, ¿qué? ¿Qué ha pasado? No, ¿qué? No entiendo de nada. ¿Cómo que no? ¿No tengo que hacer la cama o qué? ¿Has desbloqueado? ¿Qué pasa, niña? Niña, te parto la cabeza, niña. Niña, niña, ¿quieres drogas? He encontrado drogas. No, no quiere drogas. ¿Qué hago? ¿Aquí? Aquí, coge. No. Cancelado en 15 estados. No, claro, no, no he asumido géneros. No he asumido géneros. Yo al androide le dejo ser lo que sea. No es persona, es persone. Ni hombre ni mujer, es... No sé qué es. Pero niña, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Qué hago? Espérate. Ah, bueno, se le doy a esto. Recoge el cuarto de Todd. ¿No lo he recogido? El cuarto de Todd, ¿en serio? Vamos, vuelva al cuarto de Todd, ¿por qué no? Si no hablo mucho es porque estoy probando el... No, 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 no pasa nada.
Disfrute usted de su juego. Es no binario. Bueno, creo que en realidad su pensamiento es un poco binario, ¿eh? Uy, uy. ¿Qué tengo que encender? ¿Por qué tengo que encenderlo? Enciende, venga. Increíble, increíble el hockey que estaba viendo el otro. La guarre, nene, cállate. ¿Ya puedo? Esta mujer creo que es binario, pero no el binario que nosotros queremos, ¿eh? Fua, te has salvado, nene, no, tal cual, ¿eh? Vale, me faltaba recoger esto, perdón, perdón. Nana, binariense la mujer esta. El androide, perdón. He asumido su género, ya está, me podéis matar todos. ¿Te metía un clip? No, hombre, no. Bueno, a ver, creo que si es un clip en el que no sale mi cara, me vale. Y te quito de contexto, no me jodas, Que Abel ya lo ha hecho muchas veces, hay muchos clips yo conmigo fuera de contexto. Ahora que, habla con Alice, vamos a hablar con la niña. Niña, ¿dónde esconden más drogas? Dime dónde están las drogas. Que pujo con el puto libro, Niña, ¿dónde están las drogas? Las drogas, dime, práctica, amable. Seguro que éramos amigas antes de que me reiniciara. Seguro que éramos amigas y éramos todos happy flower como Disney. Nombre de cara, intereses, pareces callada. Nombre de cara, que me han dicho que me lo has puesto tú. Qué bonito. Cara, ajá, es precioso. Confianza, ahí, para que nos dé las drogas, que confíe en nosotros. Intereses, pareces callada, madre, intereses, vamos a ver. Eso. Oye, hablo un poco como que... Oye, me incomodas, Me ayudaría mucho, madre, pareces callada. Estás muy callada. Te habría asustado. Eso, tú preocúpate. No, se va. Adiós. No. Las drogas, niña. ¿Dónde están mis drogas? ¿Dónde están? Confianza, gracias. Ay, las drogas. Me ha pasado droga. ¿Dónde es la coca? Niña, el cristal rojo ese. ¿Dónde está? A ver, la droga. Oh, una llave. Oh, la droga, me sube otra droga. Niño. Ya tenemos la coca, la tenemos, La droga. Habla con Alice, no, cállate. La droga, la tenemos. Oh, treasures. Ah, Alice, no sé qué. Alice Boulevard Treasures. Como Boulevard, pero W-O-O-Levard, ¿sabes? Boulevard Treasures. No, la droga, no, pero no hay droga, quiero droga. ¿Qué es esto? A ver, mira. A ver, una foto. No, me coge, o sea, quiero una foto y me coge un trébol. Vamos a ver. ¿Estás tonta? Que eso no es droga. O sí, no lo sé. Bueno, el trébol se puede fumar. ¿Ah, ese es Todd y Alice y todo? Hostia, Todd se parece, el resto no. Lo que pasa es que Todd ahí se le ve un poco más elegante, ¿eh? A la madre, no sé. La madre creo que la ha palmado, No le quería preguntar por la madre porque creo que es un poco desagradable hablar de una mujer de que no. Vale, la niña está sangrando y llora. La niña está hablando con su padre, en chándal. El padre está hablando conmigo, me está acariciando el pelo. Y he perdido el brazo, porque me ha acariciado el pelo muy fuerte. Sí, tiene sentido. Mira, me han cambiado los colores. Estoy flipando, Yo ya he avisado, tú avisas, déjalo. Pero yo quería drogas. Tú avisa ahí, a mí me gusta. Tú habla bien, tú un bar, que ese es todo ahí de puta madre. Vale, muy bien, ¿y ahora qué? ¿Qué hago ahora? Pide a Todd, vamos a hablar con el del chándal. Don Chándal, ven para acá. Hombre cojín, me gusta. Hombre cojín, ven para acá. Bueno, hombre cojín es un poco agresivo, Oye, el simulador de limpieza, ¿cuándo acaba? ¿Qué estás haciendo? Jugar, ¿no? Ahora sabes qué pasó. Que me acarició del pelo fuerte. Ah, te hice un clip traficando con la niña. ¿Estoy traficando? ¿Ah, sí? Hostia. Como dije, madre, excelente, la verdad es que sí. A mí me gusta, Porque eres un desgraciado. Eres un mierdas. Eso sí, hombre, claro, lo que tú quieras. Muy bien, Sí. Voy a decir una cosa ahora mismo. Se me viene ahora mismo Remember de cuando vivía con mi madre. Este señor me recuerda mucho a mi madre. Parece coña, pero es cierto, Increíble. Sí, pero es como mi madre tal cual, Me daba dos hostias y luego, ay, no, ¿qué hago? Perdona, hijo, que yo te quiero. Pero tal cual, Hostia, ¿ves? Sabes que te quiero, pero que la estoy viendo ahora mismo, Estoy viendo ahora mismo a mi madre, la estoy viendo diciéndomelo, Oh, madre mía. Hostia, me va a venir con este juego, me vienen recuerdos, Me vienen recuerdos de Vietnam. Joder, lo he completado todo, pero ¿cómo soy tan bueno, de verdad? ¿Lo he completado todo o qué?
Primer piso. Uy, en el primer piso me he dejado algo. Bueno, el primer piso, si se queda un poco de mierda en el piso, da igual, Como tenía el piso, creo que tampoco notará la diferencia si no he limpiado algo, También te digo. Creo que dirá, bueno, está bien. A ver, ahora qué tal. Ah, mira, ya tengo las pinturas. Jefe, tenemos las pinturas. Ay, que me duermo. ¿Qué ha pasado? Malfaro machista. Ese es el que me gusta el clip, ese no machista, exacto. Pedazo casa, ¿no? A mí me gusta que defiendan a su streamer, que no es machista. Deposita, yo lo deposito. Te deposita tus huevos. A ver qué es esto. Este mirar en el espejo no lo veo, Mira, mi tío tiene una calavera de esas también. Pero no con oros de esos raros. Mira ese clip. Bueno, me lo haré luego. Que ahora mismo me pillas que estoy dejando las pinturas en casa. ¿Y ahora qué? Vamos para arriba. Ocúpate de Carl. Ve al piso. Ah, mira, justo. Vamos para arriba. Venga, venga, va, lo tenemos. ¿Esto qué es? ¿Qué? Uy, ¿qué pasa? Que es un inválido de estos. Que no puedo andar, ¿eh? Que el tonto. Que no. Es que mire el humano que no sabe ni andar, Es que de verdad. Desde el móvil mismo. Pero que lo miro luego, coño. Tengo que... Déjame ganar el juego por ahora. Hoy quiero. Corre las cortinas. Me corro la. Ah, no, corre. Vale, vale. Me he liado, ¿vale? Abre. Voy para allá. Hola, ¿qué tal? ¡Yey! Yeah. ¡Hostia, es viejo! Vale, no, no es inválido, es viejo, vale. ¡Buenos días! 2038. Este hombre puede ser mi padre mismo, En 2038, más o menos. Vale, lo que pasa es que este tiene pelo. Así que. No es un buen día para estar en la cama, no, hombre, no. ¿Administrar qué ponía? Administrar acá su medicina. Sí, sí, yo te. ¿Qué te administro, guapo? ¡Hostia, joder! Intento mover la cámara y le doy a cosas sin querer. Sus cortinas al acercarse te susurran. Papi, papi, papá. Que me susurren lo que quieran. ¿Cómo que no, gilipollas? Que te reviento la cabeza. Oh, mira, tatuado y todo. Joder, este soy yo entonces. Además, todo el brazo, el derecho, como yo quiero. Yo quiero el derecho todo tatuado. Nah, soy yo en verdad. ¿Qué es esto, vale? R1, ahí, perfecto. Ah, sí, a ver, cuéntame. Vale, vale. Por el espejo, las cortinas son tus hijos, por eso lo digo. Hostia. Le he pillado, pero que me digan lo que quieran que ahí se van a quedar, Si es que me dan igual, ahí se quedan mis hijos. ¿Está tierno ese caballero? ¿Quién? ¿Mark? Muy tierno. Nah, el señor mayor, imagino que dicen. Eso es, los reventamos, a que sí hay que reventarlos. Nah, nah, los cogí y les partí la cabeza. Ah, me gustan estos dos, son muy caballerosos los dos. Me gustan, estos dos me caen bien, Creo que por ahora mis favoritos. Venga, por aquí. Reina guapísima, ¿cómo andas por la mañana? Eso. Mírale, hostia, si suelto esto se cae. Ah, no quiero tirarlo, es que me ha caído bien. Ay, voy a limpiarte el culo, ¿vale? Tú echa el muñeco de barro que yo luego lo limpio todo, tranquilo. Es, bueno, por lo que entiendo es pintor, ¿no? Bueno, y disecador de gatos también. Vale, este viejo pinta y seca gatos. Ah, vale, que no se cae, vale, solo me paro. Que solo sea limpiarlo, bueno, espero que sí, ¿no? Yo creo que por la mañana a esa edad tampoco se puede hacer gran cosa. Creo. Con sueño que tengo examen en 2 horas y no he dormido nada por estudiar. ¿Cómo que no has dormido nada? O sea, eso, ¿cómo que no has dormido nada? ¿Hay algo especial en la agenda para hoy? Sí. Ah, sí, mira, sí, justo. Mira, pop. Necesito, porfa. ¿No es una revisión de color? No creo, ¿no? Yo no me veo con capacidad de hacer eso. A ver. Me costó a las 4 y me he levantado a las 7. Bueno, 3 horitas, entonces has dormido algo. ¡Hostia! Yo qué calité, ¿no? Es que no somos nadie, la modernidad de hoy en día, ¿Quién es Leo? No sé quién me estaba hablando. No me molesto, tranquila. Tranquilo, perdón, que me he liado, ¡Vamos para allá! Aquí haciendo mi trabajo, Tengo que meter a Sergio para solucionar lo de ayer. Nada, los matamos a los dos. Baneo para los dos. Pero baneo permanente a la mierda. Sigo teniendo sueñito. Dormimos a la noche, no te preocupes. Nos tumbamos juntitos. De nada, no sé por qué, pero de nada. No sé qué me estaba diciendo. A ver, este señor, ¿qué me está contando? Vamos para allá. Sirve el desayuno. Voy.
A ver, el breakfast, vamos para allá. Venga, ¿qué te cocino? Ah, ya lo tengo hecho. A ver, creo que ha dicho huevos, ¿no? O algo así. Te digo, se me ha ido a la tienda por las pinturas. Luego le he estado poniendo la medicina y demás, tal. Yo creo que estará un poco fría ya el desayuno, ¿eh? También te digo, yo creo que el huevo frito mejor recién hecho, ¿eh? Y el bacon y todo. Como idea, ¿eh? Una siesta y al menos duermes un ratico. Eso es, como debe ser. No, siesta no le va a dar tiempo, pero oye. Pero si tendría que estar frío ya, que si eso que debe estar, ¿cuántas horas lleva ahí hecha? ¿Televisión? Ah, se enciende así, tal cual. Pensaba que me lo estaba pidiendo a mí. Tengo de 2 a 7. Suena un cortito. Haz de saber. Bloques de guerra rusos han invadido. Buques de guerra rusos. Están hablando de Ucrania. El presidente de Rusia ha repetido un discurso en Duma del Ártico. Pertenece a Rusia por. Exacto, sí, tal. El problema es que una me ha timado y quiero saber quién es. Me jode la siesta. Nada, y luego nos echamos nosotros una siestecilla mientras esperamos. Busca algo que hacer. ¿Qué quieras que haga? ¿Puedo ver la tele? Pues no, leer. ¿Puedo leer? El Polo Norte, ¿por qué lo quiere Rusia? No lo sé, pero es que me da igual. ¡Hay vida en ti! Vale, muy bien, fuera. ¡Hay vida! ¡Ay, no, cállate! No me interesa. Entonces van a los dos, exacto. No, uno no tiene culpa. Bueno, eso es lo que tú te crees. A lo mejor son los dos los capullos, ¿eh? ¿Qué es esto? Busca algo. Juega al ajedrez. No, es que jugarlo solo no le veo la gracia. ¿Qué puedo hacer? No, mira, una palmerita, un bonsai de estos. ¿Lo puedo cuidar? ¿Qué es esto? No, no, es que no he encontrado nada de Sigmund Freud. No quiero. ¿Puedo tocar el piano? Dime que puedo tocar el piano. Va, toma, vamos a tocar el piano de cabeza. Pero si veo que no se aclaran los dos a mamarla, exacto. Sentarse, buscar. No, 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 toca el piano, tócamelo. A ver, ¿qué vamos a tocar? Esperanzado, melancólico, íntimo, enigmático. ¡Melancólico! Soy muy melancólico. Yo le paraba a los dos que se aguanten, exacto. Mirad, 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 lo voy a tocar como un puto amo. Mira, mirad. A toda hostia, toda hostia. Tírale, tírale ahí. Full, a full. He encontrado el ritmo perfecto, ¿eh? Me dice Mar, y si hay juzgas, hay pruebas, tata. Hay que necesitamos pruebas, hombre. No sirve para ser bot. Pues no. O sea, soy un artista, ¿eh? O sea, qué bueno que estoy tocando el piano. Soy de Jesucristo, ¿eh? ¿Cómo le dices eso? Que tiene que buscar pruebas. Hombre, pues que tiene que buscar. Es que soy muy humano, hombre. Pone melancólico y está tocando metal. Más o menos, ¿eh? Era una de Iron Maiden, en verdad. ¿Te imaginas? Nada, lo he hecho puta madre, ¿eh? ¿Quién quiero llegar a ser? Alguien con pelo. Vale, por Dios. A mí me ayudas a veces. A veces, sí, sí. Carla, Carla ayuda a full de mango, pero ayuda en apoyo emocional. Levántate. Levantarse. ¿Qué pasa? Lleva a Carla al estudio. Carla, ¿dónde está el estudio? Yo te llevo, ¿a dónde? ¿Dónde está el estudio? Lee un libro, toca el piano. No, 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 yo toco el piano. Lleva al estudio. Ah, me imagino que aquí donde están las letras, ¿no? Sí. Che, increíble, tiene detector de movimiento. Nada, me encanta. Yo quiero esa casa, yo quiero una casa así. Para ser una grande, ¿sabes? Muy tocha. Para que pueda hacer directo gritando sin que me toque los huevos los vecinos. No, Paleto por privado diciéndome que Sergio le había hecho decir tiburón en inglés para que le banearan. Ah, eso sí. Pero eso es verdad, ¿eh? Pero no, o sea, eso no es que le baneara a Mark, eso es que le baneaba el bot. Pero sí, sí, eso sí que es verdad, ¿eh? Eso es verdad, eso es true. Que eso sí que me acuerdo yo también, sí, 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 eso sí que es verdad. Que no se puede decir tiburón en inglés. Aquí la palabra shark no se acepta, ¿eh? Ya, pero muy cabrón eso. Eso era una broma ahora, hola, hola. No, no, me da igual que sea broma, me parece muy feo. ¿Qué tengo que hacer ahora? Limpia el estudio, ¿qué tengo que limpiar? Venga, es que si tengo que ponerme a fregar y demás. Ok, limpia, límpialo.
Te debes sacarse con todos los bits que recibes. ¿Cuántos bits llevo en total, eh? Por bits en verdad creo que he ganado 9 dólares, eh. Creas que no, oye, son unos 900 bits, eh. No está mal, eh. Oye, puedes, puedes, no. La estantería esta, ¿se puede, no? ¿No se puede? No sé qué hay que hacer. Esto por aquí, limpiar, limpiar, limpiar. Que he visto algo ahí, limpia, tú limpia. ¿Pero qué pasa con lo del tiburón en inglés? Pues que Sergio estuvo pesadito, pero muy pesado, diciendo, pon baby shark, pon baby shark, pon baby shark, pon baby shark. Y dije, ahora no se puede decir ni baby shark, ni nada. Me tocaron mucho los cojones. Sergio, de decir que lo tiré un directo entero por eso, porque se lo merecía, también te digo, Se lo tenéis bien merecido. Aunque Paleto también es muy cabrón, no sé por qué. Que no se puede decir porque está en la lista negra. Exacto, exacto. Lo sé, si a mí me hizo gracia. No, a mí no me hizo gracia, a mí me tocó los cojones. Hay que decir que no, O sea, Sergio y la... Sergio, yo te voy en tu contra. Venga, a ver, venga, vamos a ver. Vamos a conseguir la casa con bits. ¿Te gusta? No tengo opinión, soy androide. Esa es la palabra. Exacto, exacto. Bueno, juzgarlo lo ha hecho él, no sería objetivo. Bueno, digo que me hizo gracia que se lo dijera. No, a mí no me hizo gracia. Lo siento, no, me parece muy feo. Aférrate a algo, algo hay que aferrarse en la vida. Hay gente que se aferra a las pingas, a las tulas y tú a los pinceles, ¿sabes? Yo soy un androide, yo sí, yo tengo mucho talento. Venga, voy. ¿Pero qué voy a pintar? ¿Qué voy a pintar? Esta tarde vas a hacer algo. Esta tarde voy a hacer algo. Sí, haré un directito, supongo. De stream. O sea, hasta las 6:30 puede que haga una horita de un just chatting o algo, probablemente. ¿Por qué? ¿Para qué me lo pregunta usted? Busco un tema para pintar. Pintar cuadro de car. Buah, me da que voy a pintar el cuadro, Estatua, mesa. Voy a pintarte el cuadro, Te lo voy a lo voy a hacer y lo voy a hacer mejor que él. Vamos ahí. Porque se pasará Paleto. ¿Ah, sí? Pues bueno, pues habrá que verlo. A mí, pero no me vengáis con malos rollos. A mí, como vaya malos rollos, tiro directo, Y pillar a los dos. Bueno, venga. Tírale, tira ahí, ahí, full de mango. Soy un artista, ya verás. Soy un artista, el artista de los artistas. Toma, y lo he hecho mejor que tú, Es una copia perfecta. Ah, que sí. De la realidad. Lo sé, soy muy bueno. Pero pintar no consiste en copiar. Pero los androides también saben pintar. ¿Cómo que mejorarlo? Cállate. No es para meterlos en llamada, menos mal. Como me los metas en llamada, te pego, Yo no quiero llamada, Vamos. Coge ese lienzo. ¿Qué me va a pedir? A que invente cosas, ¿no? Me está pidiendo. O sea, soy androide. Los androides no deberían poder inventar nada, También te digo. Al menos no tener imaginación. Creo yo que los androides, la imaginación, no, Deberían ir justos en ese tema. No sé qué ha pasado con ellos. Pero no le estén poniendo mucho drama, yo creo que sí, A mí ya la verdad me chupa un huevo. A mí como me tocan mucho los huevos con ese tema, yo ya, lo baneo a los dos y ya. Algo que no has visto nunca. Voy. Me concentro. Todo el directo han hablado de eso, tal cual, Llevo una hora y es todo de eso. Sin malos rollos, el que se ponga tonto sea un directo, Yo lo dejaría tal cual. Yo sabes lo que haría, a lo mejor les tiro medio directo a cada uno y ya. Androides, humanidad, identidad. Identidad, venga. Dudas, desesperación, prisionero, androides, desesperación, dudas. Dudas. Es muy filosófico todo, ¿vale? Venga, muy filosofía. Tu identidad y las dudas en la identidad. Vamos a ser muy filosóficos. Muy bien. ¡Chuchu! Esto es lo mejor, Esto es como fregar el suelo, me encanta. No, así no, me gusta cuando es de un lado para otro. No, pero yo de un lado para otro. Manado un par de minutos para que se calme la cosa y ya está. No, si les quieren banear un directo entero al que le toque. Yo digo de 30 minutos a cada uno y ya, Como con Taquitos, no, a Taquitos le quitamos el mod y a Sergio le tiramos un directo entero. Aunque con Taquitos, es que... Taquitos es duro, Taquitos, depende del día, es duro, Oye, mira qué bonito, si me echo a mí mismo. Soy un artista. Soy un fucking artista. Hola, ¿qué tal? Otro que vende drogas, dame drogas, tiene pinta de drogadicto. Hola, papá. Oh, no es drogadicto, es el niño, vale. Pensaba que ya nos iban a traer droga. Qué decepción. Normal. Ajá. Mucho. ¿Estás bien? No, del sur, no te rías, hay que pedir. Sí,
Vamos a pedir drogas. No con los bits, no con los bits. Ya sé lo que voy a hacer con los bits. Voy a comprar drogas, luego las vendo y me compro la casa. Lo veo, ¿eh? Igual es drogadicto, mira la cara. A ver, tiene pinta de junkie, ¿eh? Ya, otra vez metido en eso. No. Eso son drogas, ya lo hemos pillado. Son drogas, ¿a que sí? Esto es la coca, está con el mono el niño, La respuesta es no. Está nada, está con el mono el puto niño, ¿eh? Hay que reventarle la cabeza. Hey, niño, dame tus drogas que son malas para ti. Y me las quedo yo. Y yo le busco una buena salida del mercado, tú confía. Sí, exacto, sí. No me meto drogas, gilipollas. Sí, también soy más listo. No, no soy. Le parto la cabeza, Lo reviento. Es de decir que me cae muy bien el ancianito, Le veo muy. Yo creo que de mayor me gustaría ser así de calmado, Creo que no podría, pero me gustaría. Nunca has querido a nadie. Nunca me has querido, papá. Normal, ¿quién te va a querer, tonto? Las cosas como son, ¿quién te va a querer? Creo que cuando me ha dicho igual es drogadicto, como Dolsuru sabe del juego, es porque era drogadicto. Bueno, y además creo que sabe ya de sobra. Mira el brazo tatuado, Es que soy yo de mayor. Con el brazo tatuado, el casoplón gracias a las drogas y a los beats. Ese soy yo, Pero clavado, El pintor, hay algo que no he hecho. Ah, imagino que lo de todo. Hostia, hay muchas cosas que no he hecho, Lo he interrumpido para pedir. Ah, vale, sí, las decisiones del cuadro. Depende de lo que pinte. Melancólico. Ah, lo del piano. No sé qué. ¿Esto qué es? Lee la Rusia al Polo Norte. Lee la vida en Titán. Hostia, hay una cosa que no he leído. Bueno, la vida es dura, ¿sabes? Ya te he hecho un resumen, como debe ser. Ya está, resumido. ¿Para qué más? 5 de noviembre de 2038. ¿Dónde estoy? En el bar de Jimmy. Jimmy Neutron. Vamos al bar de Jimmy Neutron. Fua, Jimmy Neutron. Eso sí que eran películas y eso sí que era. Esos dibujos a mí me encantaban de pequeño. Ojalá volver a verlo, ojalá. Que lo tenía, yo lo tenía más. Una película la tenía en un cassette. De estos tochos, estos cuadrados grandes. Yo tenía una película ahí. Que hay gente que yo creo que eso no la llevaba ni a conocer. No sé si ahora mismo en el chat hay gente que no lo conoce. Pero buah. Mira el negro este, ahora qué tal. Busca al Tete Anderson. Tete, ¿dónde estás? ¿Un casete? ¿Un cadete? Sí, yo lo he conocido, ¿ves? ¿Qué? A ver, ¿qué hay? Joystick, no sé qué, escanea. ¿Qué escaneo? ¿Qué es eso? Un casete, una... Sí, un arte está a los cuadrados así tochos. No sé si era VHS, no sé qué coño era. Pero sé que era... No se ha podido. Sí que se ha podido, que me ha salido un triángulo, tonto. ¿Qué haces tú? Tú eres el Tete Anderson. Dempsey Edward, nacido en los administrativos, antecedentes penales. Es este, ¿a que sí? Tiene toda la pinta de ser este. Es este. Como no me dejen escanear a este hasta que escanee a todos, me cago en todo, ¿eh? Eres tú. Eres tú, ¿a que sí? ¡Hombre, el Tete Anderson! Venga, ¿cómo estás? Tete Anderson. Ven para acá, preséntate, me presento. La película que tenía el gigante de hierro o algo así, muy bonita. El gigante de hierro me suena, pero no sé de qué iba. Sí, sí, ven a ver, se le ve. Este las drogas también las ha probado, ¿eh? En el quinto bar, hostia, te has pillado. Ah, ¿sí? Joder, ¿eh? Un androide especial. Ah, bien, bien, bien. Vamos a colaborar. A ver, tú, Junkie. Vamos para allá. Este es el alcohólico. Ah, no es Junkie, es alcohólico. También me vale, ¿eh? Oye, pero háblame bien, ¿eh? Arrazona, amenaza, comprensivo. Insiste. Ah, vamos a ser comprensivos. Que si es alcohólico me cae bien. Este juego tiene de todo, me encanta. No tiene drogas, tiene alcohol, tiene asesinatos. Me gusta, ¿eh? Oye, pero a ver, hijo de puta. Razona, insiste. Razona, vamos a razonar, ¿eh? Vamos a empezar de buenas y luego... Eso, eso. Sí, claro, hombre. Sí, ya, hombre, yo te lo digo todo de buenas, ¿vale? Pero me da que no me va a hacer ni puto caso, ¿eh? Tira la copa, invítalo a otra. ¡Invítalo a otra! Vamos a emborracharle. Me gusta. Venga, yo lo veo. Sí, 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 sí. Uno o dos. Uno o dos. ¡Buah! Soy neutral. Ah, de puta madre. Sí, métele, métele el whisky ahí. Uno o dos, pues no sé qué predicción hacer. Estoy pensando. Uno o dos, ¿de qué lo puedo hacer? Espérate que estoy pensando. ¿Qué es lo primero que quería ser de pequeño, vale? Voy a poner... Vamos a flipar, ¿eh?
Vale, lo voy a poner. Tenéis que responder aquí, ¿eh? No sé si tenía que responder algo más en el esto. ¿Qué es lo primero que quería ser de pequeño? Aquí lo tenéis. Que creo que no lo he dicho nunca. No sé. No lo contaste. No lo he contado eso, entonces bien. Que tengo ahí mi dudilla, no sé si lo conté. Si veo que aciertan todos, es que probablemente lo haya contado. Tú me esperas, yo te espero. Firme diplomático. Perdón, que no lo había visto. 40, 30, 200. Oye, me importa una mierda. Oye, me cae mal este tío. Yo cierro el pico. Vale, predicción, ¿cómo ha ido? Vale, hostia, pues no, parece que no lo he contado, ¿eh? Parece que no lo he contado, ¿eh? Sigue al teniente, sí, sí. La historia de Superman, pero en un gigante de hierro. Ah, ¿sí? No sabía. Pues oye, increíble. Ese tipo de carre bien, ¿quién? ¿El policía o yo? Yo sé que yo te quedo muy bien, pero policía no sé. Es de decir que ha ganado el que ha votado payaso, ¿eh? No sé quién ha sido, pero... ¿No ha sido pasar? Sí, yo puedo pasar, tonto. Esto viene conmigo. ¿Ah, sí? Pues mira, 1300 van para Carla, hostia. El poli. Ah, yo no te quedo bien, qué duro, Gracias, Del Sur, gracias. Te quitamos el VIP, No, bueno, el verdad del VIP a Del Sur se le acaba cuando acaba el mes, algo que lo pensaba. No por nada, pero por eso. Empezábamos a pensar que no aparecerías. Hija de puta, Carla, ¿se lleva una de pasta? Es que no vale, Carla lo sabe todo. Siempre va a ganar puntos, se lo ve injusto, Me parto, anda, dime qué ha pasado. Pero uno para cambiar el ángulo de la cámara. No, este ángulo me gusta más, Sí, sí, y sí quería ser payaso de pequeño. Sé que probablemente os sorprenda. Pero es que me gustaba hacer reír a la gente. Y decía, quiero ser payaso. Y a día de hoy más o menos lo he conseguido, ¿sabes? Soy un payaso en internet, ¿sabes? Un poquito. Pues hombre, imagino. Pero porque te escucho, tengo mi mérito. Bueno, a ver, ya, pero... Revisa la prueba, escucha el informe. El informe será tu mayor reto, tratar con él y caerle bien. Nah, eso es muy sencillo, le damos alcohol y ya está. Y lo hacemos y lo dejamos contento. Examinar. A ver si lo pasas, yo lo paso, segurísimo. ¡Droga, droga, droga! ¡Quiero droga! ¡Droga, mira, cristal rojo! Nah, nah, ya está. Me gusta la investigación. La víctima tomó drogas. A ver si murió de sobredosis. Bueno, a ver, no tiene pinta de sobredosis esto, Tiene pinta de... sangrado, A ver. Ah, no, pensaba que me iban a enseñar a él. Nada, esto me da igual. Venga, no sé qué del crimen. Vale, que suelo, ¿puedo ver las pruebas? Examina, por favor. Ah, mira el cuchillo. Analízalo, bien. No hay huellas dactilares, androides implicados. Hombre, si antes han dicho que había un androide implicado, pues entiendo que sí. Muy bien, chúpate la sangre, chúpatela toda, vampiro. Análisis de ADN. Ya, muy bien. Necesito tomar aire. Estás en tu casa. El informe ha concluido, vale. ¿Hay algo más aquí? A ver, míralo, a ver, ¿qué hay? Sangre de, otra vez, Carlos Ortiz. Joder, se ha desangrado, No creo que nos por sobredosis. Vale, a ver, no, por ahí no. Vamos a mirar todo y luego miro el cadáver. ¿Qué examina, coño, examina? ¿Qué es esto? ¡Uy, uy, 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 uy! Es un puticlub, yo quiero ir ahí, ¿Qué ponía Club Eden? Yo quiero ir al Eden Club. Vamos, oye, ya sé cómo caerle bien. Le voy a invitar al Club Eden. Ya le voy a caer bien. Le voy a llevar whisky y le vamos al Club Eden. Ya está, le voy a caer de puta madre. CSI. Ah, que está el CSI todo, joder. Cuerpo social inteligente, algo así, ¿no? ¿Qué es esto? Esto, ah, pensaba que era una prueba. Ah, que está aquí la prueba, vale. Sangre, joder con la sangre, de verdad. Hay más sangre aquí, ¿a que sí? Más sangre. Perfecto. Vale, sí, a ver, por ahí es a donde irá todo el mundo. Yo voy a ir para acá. Que por aquí vendrá menos gente y habrá más cosas también que no verá la gente. Uy, no hay espejo, duro, ¿Está escrito con su sangre? Sí, está escrito con su sangre, claro que sí. ¿Qué es esto? ¿Qué hay? R.A., escritura obsesiva. ¿Qué es? Ah, mira, una estatuilla. ¿Qué es esto? Oye, estaba bien tallada, ¿crees que no? Ofrenda religiosa, hostia, que está Jesucristo implicado. Jesucristo, ¿qué hiciste? ¿Dónde te sentaste, Jesucristo? Oye, ¿en serio está Jesucristo implicado en esto? Me parece increíble ya, Oye, en serio, no fuera coñas. ¿Están la religión involucrada en esto? Es que me parece increíble. Cristal rojo, sí, droga, droga. No me puedo creer. Hay drogas, hay alcohol, hay muertos y está Jesucristo. Me parece increíble. Indicios de lucha. Joder, solo tiene todo esto, Creo que el mejor caso que he visto en mi vida. Examinar.
Cuchillo, bate de béisbol, hay de todo. A ver. Vale. Aquí es Jesucristo perdió la espargata. Ah, ya lo he encontrado, entonces ya he encontrado la zona que tenía que encontrar. ¿Qué es esto? Causa, abolladura, rastros de cirium. Vale, entonces, creo que ya lo tengo. El que ha muerto estaba pegando. Mira, mira, justo lo estoy clavando. Estaba pegando con el bate al androide y el androide lo apuñaló. Sí, ¿no? El divergente cogió un cuchillo. Buah, lo he clavado, Lo que a mí, mira, mira, lo he clavado, Si es que yo debería estar en el FBI. El divergente fue atacado, shock emocional. Lo tengo. Buah, vale, vale, vale. Pues ya está. Samira, revisa. Ah, me queda una prueba. ¿Qué me queda? ¡Ah! ¿Qué me queda? ¿Puedo ver? L1. Vale. ¿Puedo ver lo del cuchillo? Que esto es prueba, ¿no? Pues mírate el puto cuchillo, niño. No va a mirar el cuchillo. Espérate un momento. Vale, miras por la ventana. Vale, el cuchillo lo puedes mirar. No puede mirar el cuchillo, ¿no? Joder, pues nada, la mierda. ¿Qué hay? Leer. ¿Qué es esto? Confirmado el sexo. Esto es lo que yo quería. Sexo con androide. Esto lo voy a leer, sexo confirmado es que mejor. Nuestra encuesta ya tiene resultado y es oficial. El 68% de los hombres prefiere el sexo con androides antes que con mujeres. Buah, increíble. 52% de ellos dice que ha probado la experiencia al menos una vez. Todo un récord. Buah, increíble. Según una serie de razones diversas para esta referencia, pero creemos real. Los androides no quieren hablar de sus sentimientos después. ¿Pero tiene sentimientos? Patrocinada por el Club Edén. La descripción nos avala. Buah, yo quiero ir ahí. ¿Estás pillándote? Esto me chupa un huevo. Vale, vale, vamos a ir un puti. Vamos a ir, pero he de... A ver, ¿cómo te gustan? A ver, ¿cómo te gustan los androides? Hank, vamos a hablar tú y yo. Tete Anderson, ¿cómo te gustan? Que yo te las encuentro, no te preocupes. Te llevo una botellita de whisky y te llevo androides. XDDD, lo voy a hacer, Si puedo elegir, le voy a dar whisky y androides. O androidas, o androidos, o lo que él quiera. Examina, no sé qué le he dado y no sé qué he hecho. Vamos a... ¿Será Carlos Ortiz? Ahora te imaginas. Ahora, Facundo Escobar. Yo qué sé. Carlos... ¡Ah, mierda! Es Carlos Ortiz. Es más bajito que yo. Bastante más bajito. Y bastante más gordo que yo. Pesa más del doble. Pesa el doble que yo. Clavado, además. Cetona, leite, acero. Maravilloso. Bueno, un poquito menos del doble, pero por ahí anda. ¿Esto qué es? Hostia, La hemorragia interna. 28 puñaladas. ¡Hostia! Vieja verde esta. ¿Yo como vieja verde yo? ¿Yo qué va? Yo no, 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 pero oye, si ahí hay un puti y hay drogas. Oye, el juego lo tiene todo, es un GTA. Huellas dactilares correspondientes. Sí, sí, que es Carlos Ortiz, ya, ya, sí, lo sé. ¿Qué tengo que hacer? Mira, lo de un ataque epiléptico, se levanta y está borracho y se marea. La víctima cayó aquí. Sí, tiene pinta, Mueve el joystick para verla. ¿Qué es eso? Hostia, la víctima fue apuñalada. Pero sí, pero creo que varias veces, ¿Qué es esto? Vinieron de la cocina. Sí, ya lo tengo todo, sí, sí. Vale, muy bien. Ay, qué jugazo, ¿no? Sí, sí, eso parece, ¿Ves? Eso yo también lo sabe, yo también. Bastante, también te digo. 28 puñaladas es mucha rabia, Informa al Tete Anderson. Ya está, no tengo que hacer nada más. No hay que hacer nada más, ¿en serio? Espérate. Bueno, a ver, no, si dice que ya está, pues estará ya, ¿no? Hola, ¿qué tal? Hola, voy a hablar. Teniente, hola, Tete. Creo que ya sé lo que pasó. ¿Qué pasó? Venga, vamos a... Suéltalo, te escucho. Todo ¿Sí? empezó. Hostia, espera, espera, empezó. A la cocina, ¿no? En la cocina. Sí, sí, que lo tengo que ir contando yo, joder. Pues no he prestado mucha atención, también te digo, Ahora vengo, vale, vale, vale. Vale, el caso, no está muy atento, pero yo tengo mi informe de que en la cocina le metí con el bate. La víctima atacó al androide con el bate. ¿Dónde está el bate? Con el bate. Vale, yo ya no he hecho ni puto caso, pero por lo que he ido viendo. Eso, le dio una paliza, el otro se defendió apuñalándolo y lo llevó hasta el salón, ¿no? Más o menos. Sí, ¿no? Yo he entendido esto. ¿Qué ocurre? El androide apuñaló a la víctima. El androide tiró a la víctima, apuñaló. No, el androide apuñaló a la víctima. Sí, correcto. Así que el androide trataba de defenderse, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, trataba y luego le dio con rabia. ¿Y luego qué pasó? Una cosa es defenderse y otra 28 puñaladas. La víctima huyó hacia el salón. Hacia el baño. Hacia la sala de estar. Lo tengo, lo tengo. Si está ya todo pillado. Hacia el salón, ¿ves? Le tiró la silla, Dios sabe por qué. Es que, a ver, una cosa es defenderte con el cuchillo y otra cosa es 28 puñaladas, Eso ya es rabia, Eso ya es un poco cebarse, creo yo.
y él trató de escapar del androide. No, le fue muy bien, ¿eh? Tiene sentido. Claro. El androide mató a la víctima. ¿Sí? Con el cuchillo, ¿no? Con el cuchillo. Ares dice, lo mató sin arma, lo mató con las palabras, ¿te imaginas? Lo mató hablando. Tu teoría no es del todo ridícula, pero hostia, es que rabia eso, ¿eh? El mate le causó algunos daños. Ajá. Y perdió Ciri. ¿Sí? ¿Qué perdió qué? Tampoco sí. Sé lo que es el Cirium, pero bueno. Lo que llaman sangre azul. Es el fluido que sustenta. Lo tengo. Muy se bien. Se evapora al cabo de unas horas y se vuelve invisible. Pues maravilloso, ¿no? Pero supongo que tú puedes verlo, ¿a que sí? Correcto. Bien. Busca rastros de sangre azul. Yo te busco todo lo que quieras. Escanea. Mira por ahí. Vamos para allá. Lo tengo, ¿vale? También te digo, a lo mejor la sangre azul es de volver a la cocina, ¿no? Sí, ¿no? ¡Quita, tonto! Vamos a la cocina, ¿no? Y esta me interesa más, ¿eh? Esto es que no... En mi explicación esta no salía que había venido para acá. Vale, tengo que mirar dos cosas. Examinar, ¿vale? Vale, había una... Sí, una escalera, muy bien. Para usar una escalera para matar al señor. Vale, si pone algo de arriba, pero ¿qué es esto? Pues muy bien, ¿no? Vale, pues, a ver. Había algo de arriba, entiendo que tengo que ir arriba, ¿no? Mirad. Pues vamos para arriba, ¿no? Las pistas llevan al desván. Vale, vamos para allá. Toda busca algo a lo que subirte. La silla que tiró, ¿no? La silla. Ah, pues no. Pues esta, me vale. Sí, sí, también cojo una silla y ya está. ¿Qué haces con esa silla? Tengo que comprobar. Cállate. Tete, ahora te lo explico, Tete. Ah, ya lo tengo, ¿eh? Tienes que comprobar, claro. Aquí, colócalo. Voy a encontrar al androide y ¿qué quieres que hagamos con él? ¿Lo matamos? Bueno, imagino yo que también. Siendo policía, no querrá matarlo. Querrá como... Uy, perdón. Querrá, te lo diré, como hacerle preguntas, ¿sabes? Es que no me sale la palabra. Una... Querrá la confesión, pero sí, claro. ¿Cómo se llama esto que se hace que lo meten en salas? Uy, perdón. Y le empiezan a interrogar, querrá interrogarlo. Es que no me salió la palabra. Venga, vamos para allá. Lo están viendo, ¿no? Estamos viendo la sombra. Interrogación. Es una... Quiere interrogarlo. Ahí, lo tiene. Ya está ahí, ya lo tenemos. Dale ahí. ¡Tachán! Pues nada, ¿ahora qué va a ser esto? ¿De terror o cómo va la vaina? Este juego tiene todo, ¿eh? Tiene amor también. Ya si hay romance, el romance me importa un poco menos. Pero si hay sexo, hay drogas y sexo. Yo solo pido eso. Vale, muy bien. ¿Y ahora qué? ¿Para dónde? Bueno, creo que lo hemos visto ya, ¿no? Ha sido un poco cutre. Yo creo que ya lo hemos visto. Mira, aún solo para chocar los cinco había una mano ahí. Oye, puedes avanzar un poco más rápido, ¿no? Digo yo que se nos va a hacer un poco tarde. Voy a cerrar el directo antes de que llegues. ¿Qué pasó? No hay nada. Vale, puedes seguir. Sigue recto, sigue, avanza. Que no pasa nada, ¿eh? ¿Qué pasa, negro? ¡Es culo de negro! Divergente localizado, sé que soy un genio. Solo me estaba defendiendo. Tú defiéndete, hombre, claro que sí. Me iba a matar. Estoy de acuerdo. Ah, tengo que... Ah, vale, ahora voy a decidir si le digo que está o no, ¿verdad? A ver, yo es que creo que hay que decirlo, ¿no? ¿O no? ¿Qué hago? Es que, a ver, no sé yo... ¿Qué me...? Ah, de puta madre. No puedo elegir. Vale. No he podido elegir. Pues ya está, pues ya lo tenemos. Deprisa, go fast. Let's go fast, my friend. Vale, ¿y ahora qué? Socios, pues bien. ¿Lo he hecho todo? No, creo que no, ¿eh? Fua, me he dejado cosas, ¿eh? Ah, bueno, pero lo que me he dejado... ¿Qué ha dicho? ¿Recuenta el crimen? Reconstruye... Ah, si lo hago mal... Vale. No, he hecho lo correcto para encontrar al bicho. Vale. O sea, al bicho, al divergente. A ese ser, no asumamos nada, ¿vale? 5 de noviembre de 2038. Joder, cuántas cosas han pasado un día, ¿no? He comprado pintura... he encontrado a un hombre con drogas y me han agarrado del cuello. Eso me ha traído unos... Fuera coña, me ha traído unos recuerdos de mi madre.
Yo que sé, un buen lado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hemos investigado varias cosas. Luego ha habido uno que le han dado con un francotirador, aunque eso tiene pinta de ser otro día. Que no me acuerdo. ¿Qué te pasa? Busca la droga. Me parece increíble que el androide no esté programado para decir deberías dejar de tomar drogas o algo así. No, yo creo que sería lo primero que diría. A ver, espaguetis con tomate. Pero muy, muy cutres, los espaguetis. Ah, el gato. Oye, está muy oscuro, ¿no? Ay, ay, eso, justo. Sirve a Alice y a Todd. Sí, venga. Servilleta. Ah, me pican ahí. Paradójico, exacto. Perdí el trabajo por los androides. Vaya, qué pena, ¿eh? ¿Y cuando la niña, la niña, la niña? El otro que lo joda. ¿Qué hago? Venga, ahora le toca a ti. Venga. Y alquilo un puto androide. Porque eres un genio. Dices tú, quiero ir en contra de los androides. ¿Qué hago? ¿Compro un androide? Yo lo veo, ¿eh? En recibir, yo espero. Si no, no va a hacer nada. Los androides son una puta maravilla. Lo sé. Además, estoy buenísimo. Buenísime. ¿Lo ves? No se cansan. No están tristes. No, oye, la niña no. Bueno, no come ninguno, en verdad, ¿eh? Que me han arruinado la puta vida. No, te lo has arruinado tú solo, puto yonki de mierda. Yo no te he hecho nada, te lo has arruinado tú. ¿Qué coño miras? Ah, que tengo que mirar. No es la vida que soñé. Ah, que tengo que mantenerlo, vale. Hombre, yo no soñaría esta vida tampoco. Si no te drogas es más fácil. Hay humito en los espaguetis y todo. Oye, oye, relájate. Deberías dejar de tomar drogas, Todd. ¿Ves? ¿Ves cómo lo dicen? A mí también me das miedo. Yo te dejaría hasta por, vamos, por cualquiera. ¡Hostia! Niño, te reviento la puta cabeza, Me están viviendo remembers, Como vea, como pueda me lo cargo, Vuelve aquí. ¿Puedo? Ah, ya puedo soltar el L1, vale. ¡Vuelve aquí ahora mismo! A esto hay que matarlo, ¿Voy a por la niña o qué? ¡Uy! No te muevas. Como de su puto paso, te doy más fuerza. Oye, pero vamos a ver, vamos a ver. Tú, o sea, pero ¿qué es eso de reventarme? No te muevas. No puedo moverme, ¿en serio? ¿Y qué hago? Hostia. No te... Ah, vale, no tenía que moverme, perdón. ¿O qué? ¡Ah! Ya lo entiendo, vale. Sí, creo que lo estoy entendiendo. Como que ahora voy a dejar de ser androide y voy a ser... ¡Dale ahí! ¡Has muerto, Galadikis! Y voy a ser Jesucristo Superstar, ¿no? Ahí, ahí, empuja, 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 empuja con fuerza. Empujé. ¿Ahora qué hago? Mira, un reno había detrás. Protege a Alice, vale. Bueno, tengo que ir a por la niña, ¿no? Razona, no, una polla voy a razonar con esto. Me arranca la cabeza. No, ¿qué coño? Voy a razonar contigo, quita. Cállate. La pistola, vamos a por la pistola. Entra. La pistola, pilla la pistola. No, no, bastante bueno para ella. La pistola. Píllala. Mátalo. ¿Puedes? ¡Píllala! ¡Abre! ¡Gilipollas! No abre, es gilipollas. Pilla la pistola, eso es. ¡Date prisa, que no! Date prisa. Ve a por él. Mátalo. En toda la cabeza. No. Una pata. Hostia, me vienen unos remembers. Me está sentando mal jugar esto, Te lo juro, me está entrando un poco de ansiedad. ¡Ahí! ¡Mátalo! Ojalá en mi caso hubiera venido un androide y hubiera ahí con una pistola. ¡Mátalo! ¡No, dispara ya! ¡No, que no hables, que le dispares! ¿Cómo que quieres? ¿Qué vas a hacer? ¡Dispárale! ¿Vas a dispararme, es eso? ¡Dispara ya! Soy gilipollas, de verdad. Pues sí, tienes un problema. No sé si eres el androide o lo que seas, pero de verdad. Hostia, no me... Nah, increíble, pressing catch. Para la UFC, yo para la UFC. ¿Qué pasa? ¡Mueve el mando! Rápido, increíble.
Oye, oye, que a mí no me insultes, ¿eh? ¡No! ¡No, me he equivocado! ¡Lo he movido! Buah, pero eso lo he esquivado, ¿eh? Le he dado al L2 en vez de al L1 y de... Ya está, lo tengo. Es que estaba agitando el mando. ¡Oh! ¡Otra hostia, hostia! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! Nada, lo tengo. Hostia, que la palmo, ¿eh? ¡Eso, no me pegues! Ahora sí, L2 y R2. Es que me había equivocado antes, ¿vale? Toma, te has reventado el puño, gilipollas. ¿Qué tengo que hacer ahora, no? Me está estresando esto. Me está estresando, hay mucho estrés aquí, ¿eh? ¿Puedo hacer algo de...? ¡El cinturón! ¡Lo he matado! Oye, qué emoción en un momento, ¿no? ¿Cuánta emoción en un solo segundo, no? Ha sido un minuto y muy emocionante, ¿no? ¿Que me lo he cargado? ¡Que soy Jesucristo! A ver, he fallado una, ¿vale? Pero de una que he fallado tampoco... Lo hemos hecho bien, creo yo, ¿eh? Si lo hubiera hecho mejor, creo que le arrancaba los sesos. La niña tiene que haber flipado, me he cargado a su padre. Nada, tírale, tírale, corre, corre, corre. Eso sí, la sangre no sé si me ayuda, ¿eh? Abrir. Hostia, a ver, cierra sencillito, ¿eh? Vale. Cuánta emoción, ¿no? Oye, pero... Yo no sé si me subiría al autobús con la sangre encima, ¿eh? Pero bueno. Yo quizá me iría a otro lado o tiraría la ropa o algo, ¿eh? Como idea, ¿vale? Llámame raro. Joder, cuánta emoción en un solo segundo, ¿eh? Ha sido el minuto más emocionante de mi vida. Oh, qué bonito. Nos tenemos la una a la otra. Ay, 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 cuida de la niña, tú. Qué bonito. 53 downtown. Pues maravilloso. No, muy bien todo, ¿no? De puta madre. Noche de tormenta. Cara disparado a todo. Hostia, no pone que lo he matado. Creo que hay un final de que cuando llegas aquí, que es la pelea, Cara mata a todo. ¡Ah, lo he matado! Cara mata a todo. Vale, pues yo pensaba que habría un final. Lo he matado, perfecto. En el que me mata él a mí. En el Cara is dead, ¿sabes? Y he matado a Todd. Soy increíble, ¿no? Es que como ha puesto dispara, me he dicho, pues no lo habré matado, ¿no? A lo mejor ha sido un disparo y ya. Que me abre la casa y todo. ¿Me identifico? Este es como yo. Este fiesta es poca, ¿eh? Ah, sí me gustan. Es una oportunidad de conocer a la gente que admira su trabajo. Pero es que ¿para qué quiero conocer a nadie? Ninguno de ellos les importa el arte. Lo único que les preocupa es el dinero que van a sacar de él. Nada, 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 te estás flipando. Cógelo. Otro borracho, me gusta. Mira, mira, ya te voy a ir dando. Mira, el mareo ya te lo doy. Ya de camino. Ué. Oye, oye, ha girado demasiado esto. Un whisky solo, como siempre. ¿Otro whisky? Para aquí la gente es muy fan del whisky, ¿no? Pero ya sabe lo que diría el médico. Puede. No, pero ¿a dónde estás yendo, hijo de puta? A ver. Uf, ¿qué tengo que dar? ¿Toda la vuelta? Pues nada, pues toda la vuelta. Venga, vamos por aquí. Píllale, píllale el whisky ahí. Un buen whisky. Oye, ¿en serio? Joder, le ha costado, ¿eh? Ah, ya le viene desde el piano. Joder. Me está tocando los huevos este juego, ¿eh? Verter, dale, dale whisky. Emborráchalo. Me encanta esto, lo del mando. Es un juego de emociones fuertes, No, que yo recuerde. No, oh, yo. Llámala, llámala. Llama. Le habla el androide de Carmanfred desde la avenida Lafayette 8941. Ya se han pillado la casa. Ya tienen tu IP, ya eres tonto. Muy bien. Voy, no, pero voy yo solo, tú quédate ahí, que tú me has caído bien. Que no, que voy yo solo, que no quiero que te pase nada, que me has caído bien. ¿Este quién es? Ah, el niño, ¿qué tal, el drogadito? Leo, ¿qué está pasando?
No me ayudaste, lo hago yo. También te digo, pese a que aún es androide este, porque imagino que al final todos dejarán de ser androides. Tiene comportamientos humanos este, ¿eh? O sea, al menos algunas expresiones y demás. Marcus, llévatelo de aquí, sácalo de aquí. Vale, vale. Haz que Leo se vaya, vamos. A ver, vamos a hacerlo. Ordena, razona, aconseja, advierte. Vamos a razonar, ¿vale? Así, así, ¿vale? Que es como me... Vamos a tratarle bien porque es el hijo de este. Y este me cae bien. Ya basta, márchate ahora mismo. Venga, vamos. Eso, eso. Déjalo en paz. Eso, ¡ay, ay, ay! ¡Wow! Hostia, ¿tengo que pegarme o qué? No nos pegamos, no nos defendemos, ¿vale? Vale. Creo que me va a desfajar. ¿No defenderme? No me digas que le va a pegar y no puedo hacer nada. Esto no es justo. Esto no es justo. ¡Hostia! No tengo que obedecerlos. Debo... Ah, hostias, vale. ¿What? Vale, sí, sí. A ver. A mí me ha dicho que no le pegue. Bueno, que no me defienda. Entiendo que es no pegarle. No voy a pegarle porque me cae bien el señor. Vale, así como... como idea. Oh, claro, eso es. Se me olvidaba que no eras una persona de verdad. Solo un puto trozo de plástico. Déjalo en paz. Vale. No. Solo estaremos mi padre y yo. Aguanta. No, no. No, tendría que haberlo reventado. Porque no eres nada, mi oyes. Nada. Hostia. Ah, pero me duele. Si soy un androide, a mí no me tendría que doler nada. No, aguanta. Aguanta, no. Lo mato, lo mato. Como pilla el niño este, lo mato, Tendría que haberlo matado. Aguanta. Aguanta. Somos máquinas frágiles, ya, cállate. Ya. Aguántame, niño. Que va a venir la policía, aguanta. Eso, eso. Ah, que lloro también. Hostia, que completos están los androides, ¿no? Que lloro y todo. ¿Qué tengo que hacer? No lo haré. Aguanta. Hold on, my friend. ¿Padre? ¿Cómo que padre? ¿Cómo que padre? A ver, estás liado, ¿eh? ¿Cómo que padre? Estás liado, ¿eh? Todo esto es culpa tuya. ¿Perdona? No habría pasado nada de no ser por ti. Tengo que matarle, ¿eh? Tengo que matarle como sea al otro, ¿eh? Vale, te mato al niño, ¿eh? Lo siento, tenía que haberlo matado. ¿Perdona? No. ¿Qué dices? No. ¿Qué? No. Ay, qué hijo de puta. Ay, qué hijo de puta. Lo mato, en cuanto pueda lo mato. Lo acusó a Marcus. Tendría que haber matado lo tendría que haber matado, ¿eh? Hostia, me he quedado sin un androide ya, ¿en serio? Joder, empieza bien la cosa. ¿Ya hemos perdido un androide? ¿En serio? No me lo puedo creer. Que llevo hora y media de juego. No me lo puedo creer, puto asco. Lo mato, ¿eh? Cuanto pueda lo mato. ¿Cuándo estuviste en el desván? Mira, interrogatorio, lo que he dicho. ¿Por qué no intentaste escapar? Está. Bueno, a ver, después de la emoción de haber muerto ya. Por culpa de la policía. Pues oye. A la mierda, yo me largo. Pues nada, ¿y qué hago qué? Ese Leo es un hijo de su madre, me cae mal. Y a mí, como pueda lo reviento. Ese. Bueno, no, en verdad. Don Suru, ¿tú qué sabes? ¿Lo puedo reventar? Necesito reventarlo. ¿Lo puedo volver a ver? Volví. ¡Ey, Mark! Necesito para ti. Don Suru, hay que matarlo, ¿eh? Eso es lo que quiero decir. Los androides no sienten dolor. ¿Por qué cuando me ha pegado el puñetazo al otro lo ha sufrido? Vale. ¿Quieres spoiler? No quiero spoiler. A ver. No quiero spoiler. No me hagas spoiler, por favor. Solo a, porque imagino que el otro androide ya no. No quiero spoilers, no, por favor, no me hagas nada. Que hace mucho que jugué, que vi este. Que había un vídeo de esto, es que ya no me acuerdo cómo va. Aguanta, vamos a por ahí, la muerte, ¿vale? No, spoiler no. Vamos a pasárnoslo nosotros y vamos a hacerlo bien. Mark, me han matado ya un androide. Me han matado a uno. Y no llevo nada de juego, llevo 1 hora y 40. Solo te diré que lo volverás a ver, nada más. A con Connor o algo. Lo mato con Connor, ¿Cómo lo mate con Connor? ¿Qué es esto? Ah, que le miro a él. Explorar archivo. Explora.
Aunque también te digo, estoy explorando algo que ya he visto, ¿no? He desbloqueado algo por mirar las fotos, vale. Pues nada, si soy Connor y me lo encuentro por tema de drogas o lo que sea, me lo cargo, ¿eh? Siéntate, ¿vale? A ver, no hay que ponerle mucho estrés por lo que he visto, ¿no? Pues no, estresamos mucho. Analiza, tú analiza, ¿vale? Antes de interrogar, tú analiza, que es importante. A ver. Ay, ay, mira, ¿eh? Yo voy a trabajar, guapos, nos vemos. Mucha suerte en el trabajo, guapa. Besito para ti. ¿Qué dice? Pues inicio de inestabilidad, vale. Y ahora, ¿ahora qué? Vale, esto. Vale, modelo que... Vale. Bueno, también veo que a mí me quedan 20 minutos de directo, ahora que lo estoy viendo. Tampoco... ¿Qué es esto? Sangre de Carlos Ortiz, ¿a que sí? Carlos Ortiz. Fecha de muestra hace 19 días. ¿Aquí también? No, aquí. ¿Qué es esto? Provocados a lo largo de... ¡Hostias! Esto es duro, ¿eh? Chao, guapa, cuídate. Esto es, y con amor. Esto es duro, ¿eh? Que te quemen con cigarrillos. Yo lo veo duro, ¿eh? ¿Qué es esto? Marcas de golpes. Daño no crítico nivel 2 provocado por... ¡Hostia! A ver, a ver, a ver. Y que vaya bien. Así me gusta, con amor y tranquilidad. Marcharse... No, interrogar. ¿Qué coño marcharte? Alcanza el nivel óptimo de estrés. ¡Hay que estresarlo! Vamos a estresarlo. Amenázalo, mátalo. Miedo, dale miedo, miedo. Detecto una inestabilidad en tu programa. Puede causar una sensación desagradable. No, pero esto no, esto quiero... El miedo de los humanos. Quiero que le des miedo, no quiero que le hables del miedo. Quiero que le infundas miedo. Muestra fotos, herida... Muestra fotos. A mí su nombre me importa una mierda, hay que estresarlo. Mark, dale un puñetazo, que hay que estresarlo. ¿Reconoces a este hombre? ¿Sí? Sí, ya, me ha quedado claro el nombre, ¿eh? Me ha salido en muchas partes. Le dieron, no, le diste. Ah, bueno, en verdad no sabemos si es él, ¿no? O sea, bueno, creo que es más que obvio. Pero no está confirmado. Ay, 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 nivel de estrés. Demasiado bajo, ¿no? ¡Amenaza! Te has negado a hablar desde que te detuvieron. Dale, amenaza, ok, tienes que estresar. Le cambias el sistema operativo del Windows XP, lo veo, ¿eh? Cámbiaselo, hay que... Ay, estrésalo, estrésalo, le has estresado, marca. Vamos a matarlo. ¡Amenaza más, amenaza! Creo que no llegas a comprender la situación. No lo comprende. Has matado a un humano. Eso, no lo comprende. Mata. Ay, ay. Pedazos, no eso. Que se estrese más, estrésalo más. Vale, ahora. Sondea, da confianza, simpatiza. Es que si le sondeamos, creo que moría, ¿no? Simpatiza, dar confianza, no. Es que si le sondeamos la memoria, creo que se autodestruía. No, pero esto tampoco. Esto tampoco. Vas para el desguace. Hay que decirle eso, creo yo, ¿eh? No, no. Ha bajado el estrés, hay que aumentarlo. Tonto. La he liado, ¿no? Tenía que verla estresado, tenía que verla de sondear. Es que sondear es muy bestia, ¿no? ¿Qué es lo que me van a hacer? Me destruirán, ¿verdad? Sí, te van a destruir. Miente, ¿verdad? ¡Verdad! ¡Destruyenlo! Te van a desmontar para ver si... ¡Feo, perro! ¡Eso, eso! ¡Te van a desmontar! ¡Ey, al desguace! ¡Lo tenemos! ¡Negrito! ¡Eso, negrito! Tú no, lo tuyo eres negrito, pero sin culo de negra, ¿eh? ¿Por qué no me dejaste? Porque es mi deber. ¡Verdad, verdad! ¡Es mi deber! ¡Ay, ay, ay! Lo tenemos estresado. ¡Bum! No, reviéntalo. Yo ahora le doy un guantazo, ¿sabes? Para darle más... Vas a morir, ¿no? ¿No quieres morir tú? No, si no estás vivo. Eres un robot, cállate. Yo, eso, habla. Dime. Te reviento, estrésalo más. Estrésalo, me da igual, estrésalo. Elijo una estrategia. No, vamos a estresarlo, estrésalo más. ¿Qué puedo hacer? Presiona, sondea, convence, presiona. Ahí. Demuestra. Me soy super más aceite que mi califa en un viernes. Eso. ¿Sentiste ira? Nivel de estrés. Uy, me he pasado con el estrés, creo yo. Déjalo, me te has pasado. De acuerdo. Ya verás como todo. A mí, yo creo que me daría más miedo esto. Como estresarlo y luego te paras. Es como, coño, está puto loco, ¿sabes? Convence, ríndete. Convence, vamos a convencerlo. Comprensivo, amenaza, ordena. Ni para ti ni para mí, ordénalo. Eres una máquina y te diseñaron para obedecer. ¿A cuánto tienes que llegar al estrés? Ahí lo tengo, más o menos. Conforto, indiferente. ¡Ah! Vale, como quieras. No me ha dado tiempo. No sé ni por qué me preocupo. No me ha dado tiempo. A mí no me acusan de homicidio. ¡Lo tengo! Mete miedo, advierte, protege. Ahora le vamos a proteger, ¿vale? Hay que bajarlo, hay que ir bajando un poco, ¿vale? Bailando con su estrés, ¿vale? Ahí, no sé cuánto es el porcentaje que tengo que llevar, pero lo tengo ahí al 60 más o menos. ¡Ah! ¡Lo tengo!
Yo también te digo, creo, a mí me acojonaría más esto. De una que golpee la mesa, que te diga que te va a matar y después te diga, te voy a proteger. A mí me acojona, ¿eh? Yo diría, hostia, está puto loco, ¿eh? Prefiero que me insistan que me va a matar, ¿eh? Porque es que si digo, está puto loco, ¿eh? ¿Qué sentiste, pibe? Cuéntame. ¿Sentiste miedo? Hostia, es duro, ¿eh? ¿Sí? ¡No! Da, cállate, te van a destruir igualmente. Afecto. Ah, ¿me tiene afecto? Joder. Pues ya lo he conseguido, no me decía el Shuru que me iba a costar. Sí, sí, ya lo he visto, ¿eh? 28 veces la puñalada. Échale sustancias químicas y légale si ya. Nada, es un robot, las sustancias químicas no le hacen nada. No, ¿cómo que no? ¿Cómo que no me tiene afecto? Ahí ponía afecto, ¿eh? Yo creo que a este drogas no, porque este es un robot. A este las drogas le dan igual, ¿eh? Dale un golpe, así se arregla, ¿no? Inscripción RA9, estatuilla RA9, ¿qué coño es RA9? Espera, espera. Que ahora me va a dar la confesión. ¿Eso qué es? ¿Sí? Ah, esta es la religión, ¿no? De Jesucristo. ¿Sí? Vale. Vamos, que Jesucristo, ¿sí? ¿Sí? Maravilloso. Es que, ¿verdad? Estatuilla. ¡Estatuilla! Porque la inscripción era RA9 también. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué representa? Jesucristo. Como me diga Jesucristo, me cago, ¿eh? ¿Es una ofrenda? Ofrenda a Jesucristo, ¿eh? Como diga Jesucristo. Ofrenda. La escultura era una ofrenda. Una ofrenda a quién. A Jesucristo, di Jesucristo. Ah, RA9 Jesucristo. Ya lo tengo, es el Salvador. Tengo, soy un inspector de la polla, ¿eh? Insisto sobre... No, inscripción, quiero saber la inscripción. Ah, no, pensaba que iba a decir a lo de la otra, vale. ¿Sí? Vale. Insiste. Ahí, poco a poco. Eso, ¿quién es? Dímelo. El juego es racista, ¿no? ¿Por qué el asesino es negro? ¿Sospechoso? Pues no sé. Desván, desencadenante. ¿Desencadenante? A ver, no, creo que no es racista. Porque también te digo. Bueno, en verdad sí, ¿no? Sí, es un poco racista, ¿eh? Sergio, vamos a denunciar a Nicolas Cage. A ver, ¿quién era el creador? David Cage o algo así. Yo que soy verdugo y blanco. Exacto, yo voy a partir piernas como verdugo blanco. Exacto, las cosas mando yo. Odio, lo tiene, lo tiene. Tengo la confesión. Lo supo, lo tengo ya, ¿eh? Desván, desván, no me queda nada más. Tenía miedo, ¿eh? Lo tenemos ya, ¿eh? Exacto, exacto. A que has perdido un poco la vida. A mí me pasó lo mismo cuando tenía que decidir que estudiar, ¿eh? Es como, hostia, ya no me dice nadie qué tengo que hacer. Voy un poco que no sé dónde ir, ¿eh? Y en vez de esconderme, me dio una depresión. ¡Obtenido una confesión! Venga, perfecto. Me voy. Venga, hasta luego. Sal de la sala. Yo salgo sin problema, sí, sí. Me voy. Venga, hasta luego, chavales. Ay, ay, enciérralo. Hostia. ¡No, no, 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 no! ¡Relájalo, relájalo! ¡Bájate! Interven, no, no, relájate, relájate. Eso, eso. Hostia, hay mucho estrés, ¿eh? A ver. Ustedes no lo entienden. Si se autodestruye, eso, eso, eso. Que te calles la boca de una puta. Me estás tocando los huevos. Nah, haz lo que te dé la gana. ¿Llevas a este asqueroso? Nivel de estrés está igual. Me rindo, haced lo que os dé la puta gana. Estoy hasta los cojones. Ya está, que haced lo que os dé la gana. ¡Uf! Toma, por gilipollas. Toma, por gilipollas. Estoy hasta los cojones. Te he advertido, no me has hecho caso. A la puta mierda. Yo he avisado. ¿He avisado o no? Sí, pues ahora que se joda el... Yo les he intentado ayudar. Yo lo he hecho bien. Yo he hecho mis cosas. El androide se dispara a sí mismo. ¿Que habían varios finales? ¿Cuántos finales habían? Cállate. ¿Habían cuatro finales? Hostia. Ah, no han conseguido la esta, ¿verdad? Imagino. Confiesa. Vale, no confiesa. Había un con confiesa. Puedo ir a tres lugares. No confiesa y me voy a la mierda. Vale. Vale, 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 vale.
Yo les he avisado, no me han querido hacer caso. A tomar por culo. Así funciona la vaina, no me haces caso, pues te jodes. Si es la vida. Las cosas van así, exacto. Yo lo he puesto, no me han hecho ni puto caso. Aunque lo de las cosas van así me da que lo he escrito hace rato, pero bueno, da igual. Vale, y yo creo, bueno, yo creo no, yo me voy a marchar ya, ¿eh? Yo llevo ya cerca de 2 horitas de directo, yo ya he cumplido con mi directito matutino. Así que venga, vamos a hacer una raid, venga, ¿por qué no? Iniciar predicción, no, siempre me equivoco, estoy acostumbrado ahí. Así que oye, a los que han estado por aquí, de verdad, muchas gracias a todos, muchas gracias. Yo agradezco todo aquí, todo el amor y todo el apoyo. Ahora me marcho. Probablemente, no aseguro nada. A la tarde abro directo, a la noche no. Y ya, oye, ya. Ya vamos viendo, no la despiertes. No la vas a despertar porque aquí acaba el directo, ¿vale? Así que, oye, muchas gracias a todos. Nos vemos, bueno, espero veros en el próximo directo. ¿De qué será? Pues no lo sé, o Just Chatting. Sí, probablemente un Just Chatting, ¿saben? Ahí, para variar un poco. Así que nada, guapos, guapas, hermosos, hermosas. No sé, es que no sé quién está. Hermosos, vamos a decir. Besito para todos y hasta la próxima, guapos. Chao, adiós, 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 adiós.